Al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez
es que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y el deseo por Dios ya no estaba escogido.
cogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta, de la raza. Fueron vestidos. El misterio de redención en la gran escena para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo ni en la tierra ni debajo. Deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servía a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban.
escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la bendiga de hojas de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio en la gran escena. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vive será, tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer
hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. 30 segunditos más mientras ingresan todos y controlamos vuestros audios. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a vuestro Padre Celestial por este grande privilegio y este nuevo día que nos ha dado para triunfar en esta última batalla. Gracias, Padre Celestial, una vez más, por la gran oportunidad, Señor, que tú nos permitas estar en tu presencia y entrar a tu presencia, a tu palabra, Padre amado, sabiendo de que en este último tiempo la batalla, la más grande batalla jamás peleada, está ahora mismo, Señor, entre la mente y vuestro corazón de cada uno, Señor. Muchas gracias por ese conocimiento, por esa sabiduría, oh Padre. Tú dijiste en Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh Padre amado, en eso estamos asegurados y confiando, Señor, como tú dijiste también en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, gracias, Padre amado, por estas preciosas palabras que tú nos envías de fortalecer cada día y comer el libro, Señor, y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, oh Padre amado. Al iniciar este compañerismo, Señor, a través de la lectura de tu palabra, no es que estamos lecturando cualquier libro teológico o cualquier libro de esos grandes sabios inteligentes, oh Padre, no, Señor, es de tu sagrada Biblia, oh Padre. Y cuando tú cumpliste, Señor, con tu palabra, con tu promesa, Señor, en este último 2000 años, tú estabas enviando al profeta de Malaquías 4:5, Señor. Oh Padre amado, cuando vino en la escena que el profeta vino a abrir Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre. Ese es el mensaje de la hora, ese es el mensaje para nosotros, Señor, en este último tiempo. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Oh, grandioso Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu verdad, oh Padre. Iniciamos este compañerismo agradeciéndote, Señor, que tú nos abras vuestra sabiduría, vuestro entendimiento y vuestro corazón, Señor, de cada uno que lecturará este grandioso mensaje, Señor. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la escena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Vamos a dar inicio y a continuar con el mensaje
Resucitando a la hija de Jairo, predicado este mensaje en Jeverport, Luisiana, Estados Unidos, el día 31 de julio del año 1956. Voy a iniciar en los párrafos 12 al 17. Mensaje: Resucitando a la hija de Jairo, párrafo 12. Ahora, nuestro tema en esta noche es un pasaje muy sobresaliente en la Biblia. A mí me encanta repasar sus obras aquí en la tierra, cuando él estuvo aquí en un cuerpo físico y cómo él dijo que él estaría con nosotros y se manifestaría a nosotros hasta el fin de la edad. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si nosotros podemos repasar algunos de sus casos antes de que oremos por los enfermos y declararles a los enfermos y a todos de que Él no está muerto, sino vivo, ¿ven? Pues si vemos de sus acciones y sus actitudes en los días pasados, entonces podemos esperar la misma cosa en este día presente. ¿No les parece si Él es el mismo? Ahora, yo quisiera con este amoroso sentir del Espíritu alrededor de este grupito de gente en esta noche, que si cada uno de ustedes se metiera en su mente, dentro su corazón, de que nuestro Salvador no está muerto, sino que Él está vivo y presente hoy, tan presente como Él lo estuvo en cada edad pasada, tan presente como Él lo estuvo con Noé, tan presente como Él lo estuvo con Abraham, tan presente como Él lo estuvo con los jóvenes hebreos, presente como Él lo estuvo en todos los patriarcas y todos los apóstoles y por todas las edades. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo. Párrafo 13. Ahora, metamos eso en nuestras mentes y recordemos que Él siempre está presente y que no hay ninguna otra criatura que pudiera ser omnipresente, excepto Dios mismo, ninguna otra criatura. El diablo es una gran fuerza, el diablo tiene un gran poder, y el diablo es grande en su poder, pero él está bajo el poder de Dios, y el diablo solamente puede estar en un solo lugar a la vez. Sus diablillos pueden estar en todas partes dispersados, sus demonios, sus obreros. Pero Dios mismo está solo en este campo de la omnipresencia, no un ángel, sino Dios mismo. ¡Aleluya! Entonces eso nos infunde valor. Donde quiera que estuvieran dos o tres reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es universal, en todas partes. Y ahora, observemos sus acciones por unos momentos. Veamos qué clase de actitud él toma hacia sus santos y hacia el pecador. Y entonces, si encontramos su actitud hacia ellos en la manera que él obra, entonces, si él hace la misma cosa aquí, esa es una prueba absolutamente infalible de que él ha resucitado de los muertos. Párrafo 14. ¿No están ustedes contentos en esta noche con los miles de religiones diferentes en el mundo y sin embargo no hay ninguna de ellas que pueda tomar su posición y probar que su Dios está vivo, aparte del cristianismo? El cristianismo es el único que afirma que su Dios se ha levantado de entre los muertos. Su Dios vino a la tierra y se hizo carne y murió por ellos para quitar sus pecados y apareció otra vez en la carne de ellos para manifestarse Él mismo hasta que todos seamos hechos manifiestos en su gloria cuando Él se sienta en su trono, el trono de David, y tome el dominio para el milenio. Entonces le veremos, el mismísimo Señor Jesús que fue crucificado, y le contemplaremos y le conoceremos. Y nosotros somos su reino y su dominio es desde la eternidad hasta la eternidad. Piensen en eso. Todos los poderes y toda palabra es dada en sus manos, ¿correcto? ¡Cuán maravilloso! Párrafo 15. Ahora, si pudiéramos ir y ser un misionero, ahora usted dice, hermano Branham, ¿reclamaría usted ser un misionero simplemente yendo y viniendo a ultramar? Oh, sí, eso es un misionero. Uno que va y se queda no es un misionero. Él simplemente cambió de residencia. Si usted va allá y se queda 4, 5, 8, 10, 12 años, usted simplemente cambió de residencia. Pablo fue el más grande misionero que jamás hayamos tenido.
Y él iba acá por unas cuantas semanas y allá por unas cuantas semanas. Ese es un misionero, ven, pero uno que va y se queda y establece su hogar allá, él simplemente ha cambiado su residencia. Él simplemente está viviendo en Alemania o está viviendo en África o en alguna parte de esa manera. Él lo es. Él lo que es un pastor o un evangelista ya. Ahora, queremos fijarnos en nuestro texto en esta noche. Dice aquí que era en el caso de la sanidad o levantando de los muertos a la hija de Jairo, el pequeño sacerdote. Párrafo 16. Ahora, nuestro Señor Jesús era un hombre muy ocupado cuando él estuvo aquí en la tierra. Él era solicitado grandemente. Él nunca se quedaba en un solo lugar, sino solo un poco de tiempo a la vez. Luego se iba a otra parte. Ellos lo persuadían a él a quedarse en las ciudades, los diferentes lugares. Quédate con nosotros. Pero él decía, yo tengo que ir a esta otra ciudad porque para eso he sido enviado. Y él no se quedaba en una sola ciudad, sino apenas un día o quizás 1 o 2 horas a la vez. Y realizaba un milagro, dejando el resto de la reunión para sus discípulos que habían de seguirle a él. Párrafo 17. Por último, ahora lo encontramos unos pocos días antes de esto. Él había hecho grandes cosas y apenas unas cuantas horas antes del caso del que estamos hablando. Él había estado cruzando un mar, estaba cansado, agotado, virtud había salido de él, gente había sido sanada. Él había estado predicando el Evangelio en su camino al otro lado del mar, hacia la tierra de Gadara. Él había quedado tan cansado y agotado que se acostó en la parte posterior de la barca. Algunos de ellos le habían arreglado una pequeña almohada allí atrás porque le amaban, y mientras que ellos estaban remando y las velas iban andando y todos los apóstoles moviendo en sus remos, a él le había dado un tanto sueño y estaba tan cansado y agotado. Vean, él era hombre en un sentido y era Dios en otro sentido. Él era hombre en la carne. En espíritu, él era Dios. Acabamos de ver eso. La paloma vino sobre el cordero y ellos llegaron a ser uno. El cordero era una criatura y la paloma era otra criatura. Y cuando la paloma y el hombre, la paloma y el cordero se unieron, Dios fue manifestado en carne, correcto. Y ahora él es manifestado en la carne suya al ser adoptados como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Y ustedes llegan a ser coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. Oh iglesia, ustedes tienen un poder si es que tienen la fe para usarlo. Así es. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando el mensaje resucitando a la hija de Jairo, predicado el día 31 de julio del año 1956. Para continuar con este precioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 18 al 22. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, resucitando a la hija de Jairo. Párrafo 18. Anoche hablamos de Noé. ¿Cómo es que fue construida el arca? ¿Cómo es que un árbol tenía que ser cortado? Y entonces le sacaban la resina del árbol, cuya resina es la savia. La vida del árbol tenía que ser sacada a golpes para hacer una expiación, para salvar la vida de Noé y su familia. Y la madera de gofer de la que estaba hecha el arca, la madera de gofer primero tenía que ser cortada y sacada. Toda la vida dentro de la madera de gofer que no era buena, que no preservaba. Un cuadro muy hermoso del pecador que aunque usted está de pie, no obstante la vida que está en usted, un amigo, mi amigo, no vale nada. Sus buenas obras y todo lo que usted es en su bondad no puede expiar sus pecados. Tenía que haber otro de su género que fuese cortado, el Señor Jesús, el ser perfecto. Y su cuerpo fue golpeado con un látigo de 9 colas por su espalda,
Fue golpeado en la cabeza, escupido en el rostro. Clavos pasaron a través de él. Fue horadado en el costado. Y la vida de él tenía que ser derramada para poder ser un salvador para su vida. Párrafo 19. Ahora hallamos que la madera de gofer, la primera cosa, el arca siendo hecha de madera de gofer, tenía que ser cortada y su propia vida se secaba. Esa es la señal del pecador. Antes que el pecador pueda enmendarse con Dios, tiene que despedir todo su pecado, volverse blanco. Luego la madera de gofer es la madera más liviana que existe. Y un pecador que se ha arrepentido y está postrado delante de Dios es la cosa más receptiva que puede existir. Entonces el Espíritu Santo desciende. Amén. Ahora, si usted mete esa madera de gofer en el agua, se hundirá en unos cuantos minutos, ¿correcto? Ahora, el pecador ya está totalmente vaciado y entonces cuando la madera de gofer se vaciaba, se volvía liviana, flexible. Luego nos damos cuenta. ¿Alguna vez se sintió usted bastante liviano cuando usted se arrodilló y le pidió a Dios que perdonara sus pecados y parecía como que usted estaba caminando sobre las nubes? Seguro. Usted vació su propia vida. Luego Dios lo llevó a usted al tabernáculo, a la reunión del pueblo, y él lo hizo a usted un pedazo de madera o una piedra en una casa. Párrafo 20. Y entonces cuando usted fue clavado como lo fue la madera de gofer, entonces ellos sacaban la resina de este árbol, del pino, la siempre verde, y la ponían, la hervían y la vaciaban dentro de estos poros que una vez eran savia de ningún uso, ninguna utilidad, y derramaban la resina del otro árbol dentro de eso, y lo hacía tan fuerte como el acero, y eso podía resistir el juicio. Amén. Y entonces cuando vació toda su vida pecaminosa, y el Espíritu Santo, hervido en los fuegos del Calvario, hubo sido derramado dentro de usted. Eso lo selló a usted en el reino de Dios. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Amén. Dejen que el mundo rebote, y los troncos y todas las demás cosas jamás afectarán a un cristiano nacido de nuevo. Amén. La Biblia dice, entre paréntesis, Efesios 4:30, ustedes están sellados hasta el día de su redención. Amén. Esa barca avanzó a través de las aguas. Amén. Y un día el viejo barco de Sion llegará al puerto, ¿correcto? Protegido. Párrafo 21. Cristo estando acostado en este barco, tanto Dios como hombre, Dios estaba en él. Una mujer no hace mucho me estaba hablando. Ella era una, bueno, no es mi intención menospreciar la religión de nadie. Eso depende de ellos. Pero ella pertenecía a un grupo que decía que no creen en el nacimiento virginal y creen que Cristo simplemente fue un buen hombre, un profeta. Si él solamente fue un profeta, entonces su sangre no es más que la mía o la suya. Él era Dios, o el más grande engañador que el mundo haya tenido. Ella dijo, yo le probaré a usted que él no era sino un hombre por la Biblia. Yo dije, señora, yo no creo que usted pueda hacerlo. Yo la he leído toda muchas veces y la he estudiado en oración. Yo dije, si usted puede probarme que la Biblia dice que él no era sino un hombre, entonces yo deseo ver su escritura para ello. Y ella dijo, en San Juan, el capítulo 11, la Biblia dice que cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro,
La Biblia dice claramente que él lloró. Yo dije, bueno, ¿qué tiene eso que ver con ello? Dijo, él no pudiera ser inmortal. Él no podría ser más que un hombre y llorar en un funeral. Yo dije, usted sencillamente no vio todo el cuadro. Yo dije, es verdad, él era un hombre en la carne, pero Dios estaba en su Hijo, reconciliando consigo al mundo. Él era un cordero en un lugar, pero él era una paloma en el otro. La paloma estaba en el cordero. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Amén. Párrafo 22. Yo dije, él era un hombre cuando fue a la tumba de Lázaro llorando. Él era un hombre en ese momento, pero cuando él enderezó su pequeño cuerpo y dijo, Lázaro, ven fuera, y un hombre que había estado muerto 4 días se paró sobre sus pies. Ese era más que un hombre. Ese era Cristo. Ese era Dios hablando a través del hombre. Amén. Yo dije, él era un hombre cuando descendió del monte esa noche, hambriento, buscando algo de comer en esa higuera. Él era un hombre. Él tenía hambre, buscando por algo de comer. Él era un hombre. Pero cuando él tomó 5 panes, y unos pocos pedazos de pescado, y lo partió, y alimentó a 5,000, eso era más que un hombre. Esas eran las manos de Dios cuando ese pan se estaba partiendo allí. ¿Se fijaron ustedes? No solamente pescado crudo, vivo. No trigo solamente, sino que ya cocinado, horneado, frito y listo para comerse. Amén. ¿Qué clase de átomo soltó él cuando lo hizo? Eso era más que un hombre. Ese era el Dios del átomo. Ese era el Dios que hizo el átomo. Ese era el Dios que hizo el calcio. Ese era el Dios que hizo la vida. Ese era el Dios que hizo la creación. Amén. Él estaba en el mundo y el mundo no le conoció. Y el mundo fue hecho por él. Ese era más que un hombre allí. Sí, señor. Él era un hombre la noche de la que estoy hablando. La noche cuando él estaba allí en la parte de atrás de esa barca, tan cansado físicamente que ni siquiera podía levantarse. Él estaba tan cansado que ni siquiera las olas le despertaron. Él era un hombre cuando estaba acostado en la parte de atrás de esa barca dormido. Pero cuando él se levantó y puso su pie sobre la cargadera de la barca, alzó la mirada y dijo, «¡Calla, enmudece!» Y los vientos y las olas cesaron. Eso era más que un hombre hablando. Ese era Dios hablando a través de los labios de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Es verdad. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Para recordar, estamos lecturando el mensaje Resucitando a la hija de Jairo, mensaje predicado el día 31 de julio del año 1956. Voy a continuar con los párrafos 23 al 27. Él estuvo colgado en el Calvario rogando por misericordia. Ese era un hombre. Cuando él estuvo colgado en el Calvario rogando por misericordia, ese era un hombre. Pero en la mañana de la resurrección, cuando el ángel del Señor rodó la piedra y él se levantó, él probó que él era Dios. Con razón dijo el poeta, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él me llevó lejos mis pecados, resucitando, él me justificó gratuitamente por siempre. Algún día él vendrá, oh día glorioso. Seguro que él lo era. Él era el hombre Dios. Él era divino. Él fue nacido de la Virgen, Dios, Jehová. Dios cubrió con su sombra a una pequeña virgen y produjo al Hijo de Dios nacido virginalmente. Y ese era un tabernáculo o la morada de Jehová mismo.
Jehová caminó en un tabernáculo de carne y pagó el precio por el pecado. Nunca permitan ustedes que Él sea solo un profeta. Él era el Dios de los profetas, seguro que lo era. Él era más que un hombre, un buen hombre. Él era el Dios de los hombres buenos. Párrafo 24. Ahora allí estaba en ese mar, zarandeado de acá para allá. 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían mientras él estaba acostado allí atrás, cansado. Ustedes saben, el diablo se aprovecha de uno cuando uno se cansa o se agota. Él hace con ustedes de la misma manera. Ustedes se cansan un poquito y se agotan y se desaniman. Cierto, él agarró a Jesús justo en ese punto débil, cansado y agotado. Él estaba acostado allí en la barca, meciéndose. Y dice la Biblia que se levantó una tempestad sobre el mar y comenzó a zarandear la barca. Los discípulos dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él dijo, oh, ¿dónde está tu fe? Miró alrededor y los grandes vientos y las olas le obedecieron a él. ¿Qué estaba él haciendo? Cruzando un mar embravecido esa noche, porque un alma en Gadara estaba lista para recibirlo a él. Una sola alma en Gadara, amén, aleluya, gloria a Dios. Él vendría desde la gloria hasta Shreveport por una sola alma que estuviera lista para recibirlo a él. Y recuerden, este hombre que estaba listo para recibirlo era un hombre enfermo. Él estaba mentalmente enfermo, él era un maníaco. Había perdido la mente, los doctores no podían hacer nada por él. Él estaba afuera en las cuevas, en el cementerio. Ese es un lugar donde el diablo lo lleva a usted. Él lo pondrá a usted en el cementerio. Párrafo 25. No hace mucho, un agente de seguro vino a mí y me dijo, Billy, quiero venderte un seguro. Yo dije, yo no tengo ninguno de esa clase. Así que le dije, yo tengo seguro. Y mi esposa se detuvo y me miró. Ella sabía que yo no tenía ningún seguro, especialmente lo que él estaba vendiendo. Ella dijo, Billy. Y yo dije, bueno, yo tengo seguro. Él dijo, ¿con quién? ¿Cuál es tu seguro? ¿Qué póliza es? ¿Con quién la tienes? Yo dije, con el Señor Jesús. Yo dije, bendita seguridad, Jesús es mío. ¡Oh, qué anticipo de gloria divina! Heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Él dijo, eso está bien, Billy. Me alegra oír eso, pero dijo, eso no te pondrá a ti en el cementerio. Yo dije, pero sí me sacará. No me preocupa entrar allí, eso me sacará a mí de allí. Es lo que estoy pensando, correcto, seguro. No me preocupa entrar en el cementerio, es salir. Amén. Párrafo 26. Y yo sé una cosa, hermano, y es que existe un bueno y chapado al antiguo bautismo del Espíritu Santo y que cada vez que el corazón late estamos acercándonos un poco más a ese gran lugar llamado muerte. Y quiero decir esto, que cuando llegue al final del camino, que yo la conozca a Él en el poder de su resurrección, que cuando Él llame de entre los muertos, Él conocerá mi nombre, igual que Él conoció a Lázaro. Eso es lo que estamos procurando hacer en esta noche, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Entonces le conoceremos en el poder de su resurrección. No a un Dios muerto, no a un Dios en el pesebre, sino a un Dios que ha resucitado y está entre su pueblo en esta noche, obrando señales y maravillas, manifestando su gran poder. Párrafo 27, por último. Este pobre maníaco allá en el cementerio. Así allá es que van muchas iglesias, directo al cementerio. Luego, cuando él salió de allí, cortándose a sí mismo, cuando se apartan del Señor Jesús, ellos se cortan. Y Jesús cruzó el mar para traer liberación a este pobre hombre. Y tan pronto como este maníaco lo vio a él, corrió hacia él y se postró. Y él estaba tan rendido al diablo a tal punto que el diablo usó su lengua. Usted puede estar rendido al diablo y él usará su lengua. Si usted estuviera rendido a Dios, Dios usará su lengua. Si él pudo, puede tener control de usted. Pero primero usted tiene que permitirle a él tener control de usted. Ahora, si usted está maldiciendo y condenando y hablando como lo hacen los pecadores, el diablo lo tiene a usted en completo dominio. Deje que Dios eche mano de usted una vez y observe lo que usted va a decir. Amén, mis hermanos y hermanas, Dios le bendiga.
Para recordar, estamos lecturando el glorioso mensaje, resucitando a la hija de Jairo, mensaje predicado el día 31 de julio del año 1956. A continuación, para proseguir la lectura, hermano Alfonso, Dios le bendiga en los párrafos 28 al 32. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar lecturando el mensaje resucitando a la hija de Jairo, párrafo 28. Oh, qué maravilloso. Entonces este maníaco corrió hacia él y el Señor Jesús respondió: esos espíritus y mucha gente dice que la religión lo volverá loco a usted. No, la religión del Señor Jesucristo, no, ella le dará a usted una mente cabal, y usted no está en su mente cabal hasta que usted haya aceptado al Señor Jesús. Eso es cierto. Pues algunas personas que se llaman a sí mismos caballeros, pero son tan bestiales al punto que arrebatarán a una bebé de los brazos de su madre para violarla. Una lujuria de bestia bruta en su corazón. Quizás pesarían 250 libras de músculos como alguna especie de animal. Eso no es un hombre, eso es una bestia. Cierto, el hombre no es medido por sus músculos o por su estatura. Un hombre es medido por su carácter. Lo que él es, lo es por su carácter. No había hermosura, como dije, para que deseáramos a Jesús. Pero qué carácter, jamás ha sido igualado en todo el mundo. Correcto. Así que la Biblia dice, incluso que cuando lo miramos a él, no había hermosura para que le deseáramos. Todos nosotros volteamos de él el rostro y demás, pero nunca ha habido un carácter como el de él. ¡Qué maravilla! Párrafo 29. Entonces este maniático, cuando él volvió en sus cabales, luego que los demonios lo habían dejado, él quería seguir al Señor Jesús. Todo el que llega a estar en su mente cabal desea seguir al Señor Jesús. Yo no quiero herir sus sentimientos, pecador, pero eso es verdad. Si usted vuelve en sus cabales, usted seguirá al Señor Jesús. Jesús no le quita la mente a usted, él le da a usted su mente correcta, es cierto. Ahora, noten, entonces cuando ellos llegaron, iban a tener un avivamiento allí, pero ¿saben qué? Esa gente de allí eran criadores de cerdos y ellos no querían ningún avivamiento porque les costó 2,000 cerdos tener un avivamiento. Así que ellos no estaban interesados en un avivamiento, mientras que este le iba a costar algunos cerdos. Párrafo 30. Me pregunto si la gente alrededor del país hoy tiene más o menos la misma actitud. Correcto, si les va a costar alguna cosita, pues ustedes no lo desean. Quieren todo en bandeja de plata. Por eso es que ustedes no lo disfrutan. Una de las reuniones más grandes que jamás se han celebrado, creo que fue, no sé si fue cuando Moody, no recuerdo quién era él, en estos momentos, bueno, de cualquier forma, una lavandera anciana, Dios puso eso en el corazón de ella. El hermano Murray
tal vez recuerde el caso, eso fue hace unos 200 años, y no quiero decir que él sea así de viejo, pero me refiero a que él quizás lo conozca por la historia. Así que a fin de cuentas, no quise decir que él, hermano Monre, fuese bastante viejo, así, párrafo 31. Pero cuando esta anciana, la bandera, hubo orado y Dios le dijo que ella iba a llevar a cabo un avivamiento, y ella fue por las calles y repartió trataditos y contrató un predicador para que viniera, ella se llevó su banca para lavar y limpió el establo y contrató y lo alquiló con su dinero que ella había ganado lavando. Y cuando todos habían tirado los folletos en la calle y no lo recibían, un muchachito pasó por allí usando los tirantes de su papá y el cabello colgándole en el rostro y dijo, ¿qué está usted regalando, señora? Ella le dijo, uno de los trataditos, y lo invitó a la reunión. Y esa noche cuando el predicador vino, esa anciana y ese muchacho eran los únicos que estaban en la reunión. Y entonces el predicador, fiel a Dios, predicó como si hubiera 10,000 sentados allí. Y esa noche el muchachito pasó al altar. Era A.B. Simpson, entre corchetes, A.B. Simpson, quien casi guió 500,000 de almas a Dios, quien recibe el crédito por ello, amén. Párrafo 32. Vean, no son las cosas grandes que usted haga, son las cosas pequeñas que usted deje sin hacer. Ustedes tienen que sacrificar, pues esa es la razón que la gente allá en el norte viene a una reunión, pues ellos vienen por decenas de miles. A ellos les gusta salir en el frío, les gusta hacer algo para Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No importa lo que sea, hagamos algo para Dios. Hagan un sacrificio, pues la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes de Dios ofreciendo sacrificios espirituales, los frutos de nuestros labios, dando alabanzas a su nombre. Muy bien, pero cuando esa gente pensó que eso les iba a costar, unos cuantos cerdos fueron y le pidieron a él que se fuera de aquella región. Y entonces sí, usted le pide a él que se vaya, él se irá, él no se quedará por allí mucho tiempo. No, él nunca se quedará donde no sea bienvenido. Él siempre viene donde es bienvenido. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje resucitando a la hija de Jairo. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 33 al 37. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje resucitando a la hija de Jairo. Párrafo 33. Ustedes recuerdan el sermón no hace mucho de la mujer lavando los pies de Jesús. Él siempre se queda donde es bienvenido. Él se siente como en casa cuando usted le da la bienvenida. Ustedes oren tremendamente para que venga un avivamiento a Shreveport. Entonces Jesús puede venir a Shreveport. Un gran avivamiento comienza en alguien
Y oh, hermanos, en lugar de hablar, tratando de traer a la gente, la mayor parte de ellos dicen que eso es fanatismo. Las iglesias aquí en el país, no en Shreveport, por todo el país, oran por un avivamiento. Cuando menos uno se da cuenta, un espíritu de avivamiento estalla en el corazón de alguna hermana anciana y dice, pues alabado sea el Señor. Entre corchete, el hermano Branham aclara su garganta. Y la echan fuera, dicen, oiga, eso me interrumpe cuando estoy predicando, pues ustedes no lo hacen a él bienvenido. Ustedes pudieran hablarle a él de vez en cuando en el sótano o arriba en el otro cuarto o algo así. Y cuando hay una reunión de oración, usted prefiere irse de compras que tener una reunión de oración. No hay ningún sacrificio. Esa es la razón de que no disfrutamos de lo que tenemos. Amén. Párrafo 34. Yo descubrí eso en mis propios hijos. Billy y Paul, yo estaba trabajando por 40 centavos la hora y yo sé cómo me trataron cuando yo era muchacho. No tenía nada, ni siquiera tenía ropa para ir a la escuela, nada. Yo dije, si tengo que trabajar hasta caer muerto, yo quiero que él tenga lo mejor. Yo iba y le compraba arcos y flechas y cosas que yo no tenía cuando era niño. ¿Y saben lo que descubrí? Cada semana intentaba ahorrar un poco de dinero para comprarle algo. De repente lo encontré allá en el patio de atrás y todos los juguetes estaban en la casa y él allá escarbando en la tierra con una cuchara. ¿Ven? Uno tiene tantas cosas que no las aprecia y luego con los otros preferible que se defiendan como bien puedan. Y así es mejor. Sí, mejor. Párrafo 35. Algunos de ustedes tienen que sacrificar, pero él nunca está demasiado cansado. ¿Saben ustedes lo que yo quiero hacer? Cuando yo llegue a la gloria, yo quiero ir y darme cuenta de cuánta influencia tuvo el testimonio de religión sobre esos criadores de cerdos de Gádara cuando él llegó allá. Me imagino que él habló bien duro por toda esa región con respecto a esos que criaban los cerdos. ¿No les parece? Con su testimonio ya vestido y en su juicio cabal, ¿ven? No es mi intención lastimarla, hermana. Si usted se desnuda por allí en esa ropita, vea, usted todavía no tiene su mente cabal. Si usted alguna vez se encuentra con el Señor Jesús, usted estará en su mente cabal y se pondrá su ropa y actuará como una dama. Vea, cuando usted se encuentra con Jesús, usted se pone su ropa, no se las quita. Y predicador, yo espero que eso llegue debajo de su corazón, de manera que usted sepa que esa es la verdad. ¿Por qué permite usted que su pueblo haga eso? Dígales la verdad al respecto. Muy bien. Párrafo 36. Ahora, aquí va él cruzando el mar y en las orillas agitadas del mar. Cuando él primero tocó las olas y comenzó a regresar al otro lado, muy cansado. ¿Cuán cansado estaba él cuando llegó a la orilla? Había una mujercita allí que había decidido en su mente que si ella llegaba a estar cerca de él, que ella le iba a pedir que le concediera de su gracia. Pero ella se dio cuenta que no podía acercarse a él. Ella tenía un flujo de sangre. Así que ella solo tocó el borde de su manto y fue sanada. Ahora, había un hombrecito allá llamado Jairo. Yo siempre sentí lástima de Jairo, porque creo que él era un creyente secreto. Y ustedes saben, hay muchos de ellos sentados bajo esta tienda esta noche.
Eso es correcto. Oh, si no fuera por el prestigio social, esa cosa sucia del prestigio social, al fin y al cabo, ¿qué es el prestigio social? Oh, es cultura. Nuestros predicadores tienen cultura. ¿Cómo ellos pueden presentarse a sí mismos? ¿Saben ustedes lo que yo pienso que es cultura? Cultura es esto. Un hombre que no tiene el suficiente valor para matar una gallina, pero que puede llenarse el estómago con ella cuando alguien más la mata. Y esa es mi opinión de la cultura, ¿sí? Párrafo 37. Oh, hermano, lo que necesitamos es salvación de la Biblia. Volver a la norma antigua, volver a la Biblia. Y acá estaba Jairo a cargo de ellos. Esto estaba en su corazón. Ellos habían tenido una reunión ministerial y habían hecho una votación sobre si permitirían a Jesús de Nazaret venir a su región. No, no tengan nada que ver con él. Y cualquiera que profesare fe en él, el tal será excomulgado de inmediato. Ahora, Jairo, ¿entiendes tú? Y en la reunión, el pequeño Jairo ni siquiera podía decir amén. Creo que eso es correcto, ¿ven? Pero en su corazón, él quería creerlo todo el tiempo. Entonces, dijeron ellos, ahora, Jairo, recuerda esto. Si alguien viene de tu congregación y profesa que algún milagro ha sido hecho por Jesús de Nazaret, excomúlgale de inmediato. Ahora, ustedes saben que esa era una orden judía. Sí, señor. Sácale de la sinagoga. Tú sabes que el sumo sacerdote, el obispo y el superintendente del distrito y todos ellos van de lugar en lugar haciendo una proclama y que si alguno recibe a Jesús de Nazaret, sería excomulgado de inmediato. Así que ustedes saben, cuando usted realmente es creyente secreto en lo profundo de su corazón, usted quiere decir, yo quiero esa religión antigua. Pero usted sabe, usted solo, hay muchos por allí que no creen en eso. Pero Dios abrirá un camino para que usted llegue a Él. Sí, Él lo hará. Él abrirá un camino. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando, resucitando a la hija de Jairo. Voy a continuar en los párrafos 38 al 42. 38 dice, así que Él abrió un camino para Jairo. Y un día su niñita enfermó. Ustedes saben que Dios puede llamarles la atención a ustedes con sus hijos. Y entonces su niñita se enfermó. Bueno, cuando un niño o alguien se enferman, lo más razonable es mandar a buscar al doctor. El doctor vino. La examinó y dijo, bueno, le daré una infusión y veré lo que podemos hacer. Al día siguiente regresó y ella se estaba poniendo, oh hermano, más enferma y más enferma todo el tiempo. La fiebre le subía cada vez más. Así que al día siguiente, cuando él regresó, él escuchó los latidos de su corazón. Él dijo, oh vaya, su corazón está latiendo más rápido. Jairo, mira, Pastor Jairo, lamento decírtelo. Pero tú sabes, yo he probado con casi todo remedio que puedo en esa niña y no hay una sola cosa que yo pueda hacer por ella. Ella se pone más enferma cada vez y me temo que tú vas a tener que despedirte de ella, Jairo. Él dijo, oh doctor, usted no me quiere decir que yo voy a tener que despedirme de ella. Sí, Jairo, lo siento, pero mi profesión médica me dice que no hay nada en el mundo que yo pueda hacer por ella en el ámbito de la medicina. Lo único que puedo decir es, Dios, sé misericordioso de su alma. Párrafo 39. Ese doctor hizo todo lo que él podía hacer. Él se marchó de la casa. Puedo ver al pequeño Jairo caminando de un lado a otro en el cuarto.
Todo el tiempo en su corazón él estaba pensando, si tan solo yo supiera en dónde está Jesús, si tan solo yo pudiera encontrar a Jesús. Muy bien, camina de un lado a otro. Entonces él piensa, creo que iré a visitar a mi superintendente del distrito para ver lo que él piensa de si yo debería mandar a buscar a Jesús de Nazaret. Ahora, eso estaba en su corazón. Él tenía fe que Jesús podía hacerlo. ¿La tiene usted? Él tenía fe que él podía hacerlo. Así que él pensó que iría ya a ver al superintendente del distrito para averiguar si estaría bien traer a Jesús. Así que él fue a ver al presidente de la sinagoga y lo demás. Ellos dijeron, pues Jairo, pues eso es ridículo. Pues nosotros somos los discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Moisés hizo milagros. Pero Jairo, ¿sabes tú que eso fue hace centenares de años? Los días de los milagros ya pasaron. Así que no existe tal cosa como esa en este día. La única cosa que puedes hacer es que nosotros vengamos y les efectuemos las últimas ceremonias de la iglesia y le dejemos morir en paz. Esa es la única cosa por hacer. Esa sería la voluntad de Dios. Si tu doctor no la puede ayudar, es la voluntad de Dios que ella muera. Párrafo 40. ¡Cuán errado está eso! Pero todo el tiempo mientras eso estaba aconteciendo, Jesús tenía un jalón porque la fe de Jairo lo había alado hacia allá. Para eso es que están ustedes aquí. Todo ese tiempo él sentía de cruzar ese mar. Y ahora, una o dos noches antes, Jesús había dicho en el Evangelio, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre por una visión primero. ¿Es correcto eso? San Juan 5:19, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre primero. Jesús sabía exactamente para qué iba él allá nuevamente, el llamado de una sola alma, y él cruza el mar. Párrafo 41. Y entonces de repente Jairo, él volvió y dijo, puedo oír a su esposa decir, ¿a dónde fuiste? Yo estaba ya en la iglesia haciendo una oración por la niña. Bueno, ella ya está inconsciente. Oh, vaya, lo puedo imaginar diciendo, si tan solo yo pudiera encontrar a Jesús, si tan solo yo supiera en dónde está Él. Yo le creo a ese profeta, yo le creo a Él, yo lo veo a Él hacer cosas, yo lo he seguido en la escritura, este es mi vale para la comida, siendo aquí pastor de esta iglesia, pero si tan solo yo pudiera encontrarlo a él, si tan solo pudiera encontrar en dónde él está. Párrafo 42, por último. Bueno, de repente alguien llega corriendo de allá y dice, oiga, ¿sabe usted lo que está sucediendo, pastor? ¿Qué? Pues toda la gente está alrededor, por supuesto, llorando y compadeciéndose de él. La gente buena y honesta de la iglesia. Él va a perder su hija y llegó uno y dijo, ¿saben qué? Después de todo el problema que tenemos por aquí, esta niña muriendo, y sin embargo tengo entendido que ese fanático profeta de Galilea acaba de llegar aquí a la ribera. En ese instante la esperanza comenzó a saltar en el corazón del pequeño Jairo. Ustedes saben, la fe viene por el oír. ¿Es correcto eso? Alguien le había dicho que Jesús había llegado y alguien dice en esta noche que Jesús fue levantado de entre los muertos. ¡Qué esperanza! ¡Amén! Jairo pensó, si yo tan solo pudiera verlo a él ahora, yo expresaré mi oh, 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 ¿qué haré? Perderé mi empleo, perderé mi congregación, ¿qué haré? Bueno, tal vez sea mejor que no vaya. Entró al cuarto y miró a la niñita. Ella estaba casi muerta. ¿Qué había sucedido? En lo profundo de su corazón, Dios empezó a obrar. Jairo, este es tu tiempo. Ustedes saben, Dios le daba una visión a Cristo y Dios obra en ambos extremos de la línea. Ven, amén. El glorioso mensaje, hermanos. Dios le bendiga. Continúe la lectura, hermano Alfonso, por favor, en los párrafos 43 al 47 de este glorioso mensaje
resucitando a la hija de Jairo, mensaje predicado el 31 de julio del año 1956. Prosiga, hermana Alfonso. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, resucitando la hija de Jairo. Párrafo 43. Y él comenzó a sentir en su corazón, oh, yo creo que iré a verle. Entonces él llama a la señora Jairo y le dice, sabes, cariño, yo he estado pensando en algo. Sí, querido, ¿qué es? Bueno, desde luego tú sabes que yo soy el pastor aquí. Sí, ajá, ¿qué hay de eso? ¿A quién vamos a buscar para que predique su funeral? Bueno, yo no estoy pensando acerca de su funeral, cariño. ¿Sabes qué? Hace algún tiempo yo estaba al otro lado del lago y vi a este profeta de Galilea y lo vi a él hacer un milagro allí un día que sencillamente me impresionó. Y tú sabes, yo creo que él podría ayudar a mi hija, nuestra niña. ¿No lo crees tú así, cariño? Ella dijo, tú sabes, yo quiero decirte, mi amor, yo creo esa misma cosa. Pues, cariño, ¿tú quieres decir que has estado creyendo todo eso? Sí, yo también. Oh, vaya, la paz iba a venir muy pronto a ese hogar. ¿Cuándo padre y madre pueden enmendarse con Dios, algo va a suceder. Pues él dijo, ¿estás tú dispuesta si ellos me excomulgan? ¿Estás tú dispuesta a quedarte a mi lado? Querido, yo permaneceré a tu lado en las buenas y en las malas. Ese es mi voto matrimonial. Yo permaneceré a tu lado. Si tú quieres ir a buscarlo a él, yo estaré aquí sobre mis rodillas orando hasta que regreses. Que la congregación diga lo que quiera. Nosotros le creemos a Dios. Eso es, ahora ustedes están haciendo lo correcto. Eso es, esa es la visión. Nosotros le creemos a Dios. Amén. Muy bien. Dejen que los demás. David dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que digan los vecinos, lo que digan los demás, sírvanle al Señor. Párrafo 44. Entonces nos damos cuenta, el pequeño Jairo, él pensó, él estiró la mano y agarró su pequeño sombrero de sacerdote y se lo puso de esa manera. Y él comenzó a salir. Cuando menos pensó, él se encontró con algunos de la congregación. ¿A dónde vas, Jairo? Oh, vaya, ¿qué voy a hacer ahora? Mostraré mis colores. Tendré que ser un traidor. Me temo que si yo lo niego, él entonces no vendrá conmigo. Yo tengo que ser un verdadero soldado. Así se hace. Eso es bueno, congregación. Yo quiero anunciarles a ustedes ahora. Yo voy a ir al lago. Acabo de oír que Jesús está aquí. Amén. Acabo de oír que Jesús ha llegado. Oh, hermanos, me siento muy religioso. Jesús ha llegado. Yo voy a ir a buscarlo. Pues, ¿qué ocurrirá, pastor? ¿Me quiere usted decir que usted se va a degradar como erudito de erudito? ¿Qué es usted con todos esos títulos? Licenciatura,
en letras y todo lo demás, su nuevo título que le acaban de otorgar, su doctorado. Él, y me quiere usted decir que se va a mezclar con ese montón de aleluyas. ¿Qué era? Él no dijo, bueno, yo iré de noche como Nicodemo. Ajá, la necesidad estaba allí mismo. Hermano, eso no podía esperar. Y así es esta noche. No podemos esperar. Párrafo 45. ¿Escucharon ustedes el noticiero esta noche? ¿Leyeron su periódico? El mundo entero está alarmado con esto de canal de Suez. Hay una tercera guerra mundial aproximándose, una guerra atómica. Y mientras eso está armando, ¿qué podría suceder? Todo depende de quién dispare la primera bomba atómica. El periódico de ustedes dice que esta región aquí estaba mucho más caliente como nunca antes durante esta época del año. En muchos lugares ha hecho más calor que nunca antes en la historia. ¿Por qué? Sus bombas atómicas ya tienen a este mundo cambiando de órbita hacia el sol. Es como Dios dijo que sucedería. El tiempo está a la mano. No hay tiempo para esperar. Vayamos a Jesús rápidamente. Ellos dicen, pues mire, hermano Branham, ¿tiene usted una educación? ¿Una educación? ¿Sabe lo que usted? Yo quizás no tenga una educación, pero sé de lo que estoy hablando. Puede que yo no conozca muy bien el libro, pero conozco muy bien al escritor, al autor. Yo sé que el tiempo está a la mano. No podemos esperar más. El que esté inmundo, sea inmundo todavía. Y el que sea santo todavía. La hora de su decisión es hoy. Puede que esta sea la última noche que ustedes tengan la oportunidad. Ustedes no lo saben. Muchos tienen que decidirse firmes, como lo hizo Jairo. Párrafo 46. Él dijo, a mí no me importa si ustedes me expulsan, si ustedes me excomulgan o... Él tuvo un atrevimiento santo en él. Eso es lo que todos necesitan. Párense firmes por sus derechos. Pero yo voy a ir a buscar a Jesús de Nazaret. Y alguien se hizo a un lado y le dijo al superintendente principal y a los demás, sálganle al paso, al lado del camino. Él ha perdido su mente, se ha vuelto loco. Él seguramente ha ido allá donde ese montón de aleluyas. Él ha ido allá. ¿Qué no? Seguro. Ellos no eran seguros. Así era como el mundo los llamaba a ellos y los llamaban herejes, locos. Y entonces de repente allí por el camino venían todos los principales ejecutivos, todo el concilio general, todos ellos lo encontraron en la esquina del camino y dijeron, mira, amigo, ¿para dónde vas? Oh, él ya tenía algo moviéndose en su corazón. Si usted alguna vez tiene eso moviéndose en su corazón, a usted no le importará quién intente detenerlo. Correcto. Si Dios comienza a tocar ese corazón y usted comienza a moverse junto con ese toque, no hay nada
en el mundo, que esté en el infierno, que le vaya a detener a usted. Usted irá de todas maneras. Párrafo 47. Yo puedo oírlo a él, darles un buen consejo, diciendo, párense, yo voy caminando para ver a Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Yo voy en camino. Él es el único que puede serme de ayuda ahora, y yo voy en camino. Y no me importa lo que ustedes hagan. Si ustedes quieren mi licencia de predicador, se la pueden llevar. Allí está, llévensela. Yo voy en camino. Amén. Eso es lo que la iglesia debiera hacer en esta noche. Eso es lo que la gente debiera hacer. Voten esa vieja teología muerta y seca que ustedes han estado adorando por tanto tiempo, y encuentren al Señor Jesús resucitado, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aquel que es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, el mismo como en su resurrección, como él era en los días cuando él caminó por las riberas de Galilea. Párrafo 48. Amén, hermano. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura, resucitando a la hija de Jairo. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 48 al 52. Amén. Continuando con el mensaje, resucitando a la hija de Jairo. Párrafo 48. En mi camino. Cuando él ve a Jesús. Esa mujer acaba de ser sanada. Puedo ver a Jesús parado allí diciendo, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Jairo dijo, oh, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está él haciendo? ¿Qué está él diciendo? Puedo ver a esa mujercita pálida pasando por allí diciendo, oh, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Aquí viene ella gritando. Jairo dice, espere un momento, señora, yo quiero hablar con usted, solo un ratito. ¿Qué es eso? ¿Qué ha sucedido? Bueno, yo tenía un flujo de sangre. ¿Está usted asociada con este grupo? Sí, ajá. Y yo acabo de ser sanada de un flujo de sangre. Oh, cuán contenta estaba ella. Él comienza a irse. Él le dice a Jesús, ahora yo quiero que tú vengas y que pongas tus manos sobre mi niñita. Ella está al borde de la muerte y ella será sanada. Párrafo 49. Ahora, miren a Jairo. Él dijo, ven y pon tus manos. Esa era su fe. Ese era un judío. A ellos les había sido enseñada la imposición de manos. El romano, él no quiso eso. Él dijo, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techado. Solo di la palabra. Él dijo, yo soy un hombre con autoridad, yo soy un centurión y tengo 100 hombres bajo mi mando y ellos tienen que hacer todo lo que yo les digo. Si yo les digo a uno que vaya y a otro que venga, ellos hacen exactamente como les digo. Yo tengo poder y autoridad sobre ellos. ¿Y qué le estaba diciendo él a Jesús? Yo reconozco que tú eres Dios en carne, ¿correcto? Yo reconozco que toda enfermedad y todo pecado está bajo tu poder. ¡Aleluya! Está bajo tu jurisdicción. Tú puedes hablarle. Eso es todo lo que tú tienes que hacer y todo demonio te obedecerá. ¡Amén! Él se dio la vuelta y dijo, yo no he visto esa clase de fe en Israel, pero dijo, vete, sea contigo como has creído. Y el muchacho fue sanado. Párrafo 50.
Pedro una noche. A él se le tuvo que predicar la palabra. Él se encontraba en el mar en una pequeña barca que estaba a punto de hundirse. Y todas las esperanzas se habían perdido. Y de repente, cuando ellos estaban gritando y haciendo alboroto, temerosos de que iban a morir en el mar. Bueno, Jesús vino caminando hacia ellos sobre el agua y ellos tuvieron temor de él. La única cosa que podía ayudarlos, la única cosa que podía salvarlos, y ellos le tuvieron miedo. Ellos pensaron que era un fantasma. Eso es lo que ellos pensaron que él era, un fantasma, y le tuvieron miedo. Ahora, eso no es peor que la gente de Cheverport, ¿correcto? La única cosa que puede ayudarlos a ustedes, la única cosa que los puede salvar, la única cosa que los puede sanar, la única cosa que alguna vez los libertará del pecado, la única cosa que alguna vez los llevará al cielo, es el bautismo del Espíritu Santo. Y ustedes le tienen miedo. Eso es correcto. Párrafo 51. En este tiempo de perplejidad, ¿alguna vez oyeron de accidentes aéreos, los barcos chocando, tiempos confusos, angustias entre las naciones, grandes señales y el mar rugiendo, maremotos de los que nunca se habían sabido? Ustedes están en el tiempo del fin. Aquí está el Espíritu Santo hoy, esparciendo su luz igual que allá en los días de los judíos. Así como fue allá atrás, igual es hoy. Ellos eran gente oriental. El sol se levantó sobre ellos y mostró señales y maravillas del viviente Señor Jesús. Él prometió que en los últimos días habría luz en el atardecer. Y aquí estamos nosotros, en el mundo occidental, en la costa oeste. Todo ha terminado y la luz está brillando. Y Cristo resucitó de los muertos y está probando Él mismo que está vivo entre nosotros. Amén. Párrafo 52. Ministros sencillos y sin educación, hablando la verdad. Dios confirmando la palabra. Oh, tenemos muchos charlatanes. Yo sé eso. Tenemos que admitir eso. Tenemos muchos fanáticos en los cuales no hay nada. Eso es correcto, pero solo recuerde, cada vez que usted vea un dólar falso, recuerde, hay uno genuino, del cual ese fue hecho. Eso únicamente vindica la verdad, ¿correcto? Únicamente muestra que hay uno genuino y correcto en el tiempo del atardecer. Pedro dijo, Señor, yo tengo temor de ti, yo no sé qué pensar al respecto. Pero si eres tú, permíteme verlo en la palabra. Manda que venga a ti sobre el agua. Permíteme oír tu palabra. Ahora, si usted le tiene miedo a este bautismo del Espíritu Santo, permítame mostrárselo en la palabra. Vea si es para usted. Cuando el Espíritu Santo cayó por primera vez en el día de Pentecostés, ellos comenzaron a gritar y actuar como lo que ustedes llaman aleluyas el día de hoy. Ellos estaban saltando, danzando, cayéndose. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje resucitando a la hija de Jairo. Voy a continuar en los párrafos 53 al 57. Párrafo 53. La Biblia dice que ellos actuaron como que estaban ebrios. ¿Es correcto eso? Bueno, Pedro se puso de pie sobre un pequeño tronco allí, plataforma improvisada, o a donde sea que estaba parado, y dijo, «Varones de Judea, y ustedes que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis».
puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo que dicho por el profeta Joel. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Acontecerá que en los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y siguió diciendo, y ellos profetizarán y todas las señales, dijo él. Y cuando ellos oyeron esto, fueron compungidos en sus corazones. Ellos ya no le tenían miedo al fantasma. Ellos dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro dijo, arrepentíos cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos. Para los que están en Shreveport, Luisiana, si ustedes quieren decirlo de esta manera, o hasta los confines del mundo, donde quiera que el Evangelio es predicado y Dios está llamando a la gente, el Espíritu Santo aún es el mismo para ellos. Esa es la palabra. ¿Para cuántos del Señor nuestro Dios llamare? Esa es la palabra. Párrafo 54. Entonces salgan a la luz pública y comiencen a caminar. Amén. Salga de esa vieja teología en la que está envuelto en esta noche y diga, Dios, yo quiero el Espíritu Santo. No me importa lo que alguien diga. Pedro dijo, Señor, si eres tú. Usted dice, tengo miedo que cometeré un error. Bueno, usted ciertamente está cometiendo un error quedándose allí donde está. ¿Correcto? Yo escogeré a Cristo en vez de a los hombres. Yo tengo mucho respeto por Pedro cuando él salió de esa barca y él realmente cometió un error. Él comenzó a mirar alrededor y dijo, ¿ven? Lo tengo, muchachos, lo tengo. Y él comenzó a hundirse. Ustedes no tienen nada que andar por allí jactándose. Esto es algo que usted quiere ir y testificar al respecto y decirle al mundo que es Jesucristo. No usted mismo. Amén. No se jacte de usted mismo. Jáctese de él. Ponga la deidad en él, que es de donde pertenece. Ponga el poder y la alabanza en él, no en algún predicador o sobre cualquier otra cosa. No piense que usted es algo grande. Es la misericordia de Dios que lo ha llamado a usted. ¿Correcto? Párrafo 55. Aquí él sale caminando sobre las aguas tan pronto como él escuchó la palabra. La fe viene por el oír, oír la palabra. Vean, Pedro oyó la palabra, eso es correcto. Marta oyó que Jesús venía. Ella fue a él y obtuvo la resurrección de su hermano. Ven, es de acuerdo a su fe. Los sacerdotes que cargaron el arca, fe para ellos era meter sus pies en el agua. Y tan pronto como sus pies tocaron el agua, el mar, el Jordán se abrió. Su fe era tocar el agua. Un hombre ciego una vez, la palabra le dijo que se lavara en el estanque de Siloé, teniendo saliva sobre sus ojos. Jesús escupió en el suelo y con eso hizo una tortilla de la saliva. ¿Qué dirían las autoridades de la salud acerca de eso hoy en Shreveport? Parado allí hablando con él. El hermano Branham hace un sonido como escupiendo entre corchetes. Y escupió en el suelo y siguió hablando con él. El hermano Branham hace un sonido como escupiendo otra vez entre corchetes. Y volvió a escupir en el suelo. Luego, cuando él terminó, frotó eso en sus manos así y le puso ese emplasto sobre sus ojos y dijo, anda y lávete en el estanque de Siloé y vuelve viendo. Amén. Encontrar el estanque de vida divina. ¡Aleluya! Encontrar al Espíritu Santo es encontrar la vida, encontrar sanidad, encontrar gozo, encontrar paz, encontrar a Cristo en esta noche. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Párrafo 56. Depende de dónde esté su fe. Lo que usted crea es conforme a su fe. La de Jairo era, ven y pon tus manos sobre mi niña. Ella estará bien si tú solo pones tus manos sobre ella. Ahí venía él. Ellos iban caminando. Su corazón estaba tranquilo. Caminaba al lado de Jesús con la cabeza en alto. Estoy tan contento que tomé mi decisión, Señor. No se preocupen.
Tan pronto como usted toma su decisión, el diablo va a darle una sacudida. No se preocupe, él es el más grande fanfarrón que yo conozco. Pero él únicamente es un fanfarrón. ¿Me escucharon? Él es un fanfarrón. Eso es lo que él es. Él no tiene ningún poder legal. Jesús lo despojó a él de todo lo que él tenía en el Calvario. La pena completa por el pecado fue pagado en el Calvario. Y el diablo no tiene derechos legales en lo absoluto. Él es solo un gran fanfarrón. Usted dice, bueno, mi madre me rechazaría, mi papá, a mí no me importa lo que el diablo le diga, Jesús lo recibirá a usted, usted estará contento y en paz. Él es solo un fanfarrón. Párrafo 57, por último. Así que Jairo empezó a sentirse bien después que hubo encontrado a Jesús. Iba caminando. Dijo, ahora tengo una verdadera esperanza. Mi niña va a estar bien. Sí, él estará allí y ministrará de alguna manera y él pondrá sus manos sobre ella y de repente esa niña comenzará a mejorar. Ella estará bien. Sí, señor. Iba haciéndose creer eso mientras iba abriéndose paso entre la multitud, sintiéndose muy bien. ¿Quién es este que viene? Allí llega un hombre. Normalmente, si era un mensaje de tristeza, ellos tenían ceniza sobre su cabeza o tierra y venían corriendo. Ahí él tenía. Oh, me pregunto, ¿qué ha sucedido en la calle? Me pregunto, ¿qué está ocurriendo? Y ahí viene este mensajero. Dijo, Jairo, ¿me conoces? Sí, no molestas más al maestro, Jairo. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Tu hija ya está muerta. No lo molestes a él. Oh, lo puedo ver irse hacia abajo, pero tan pronto como él comienza a desplomarse, así como Pedro se hundió en la barca, él volteó sus ojos para ver lo que Jesús va a decir al respecto. Gloria a Dios. Hermano Alfonso, por favor, continúe en los párrafos 58 al 62 de este mensaje. Resucitando a la hija de Jairo. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje resucitando la hija de Jairo. Párrafo 58. ¿Por qué no ve usted lo que él dice al respecto? Si usted dice, bueno, el mundo me ha rechazado, vea lo que él dice. Al respecto, si el doctor dice, usted va a morir, vea lo que él dice al respecto, vea lo que él dice al respecto. Entonces Jairo volteó su cabecita para ver lo que Jesús decía al respecto. Puedo ver esos ojos amorosos, mirarlo a él y decirle, no temas, cree solamente y verás la gloria de Dios. Gloria, ese era la palabra. Jairo irguió su pecho, tan valiente a más no poder, y caminó hacia allá. Ahí llegó uno llorando. Mua, mua, ella está muerta. Oh, ella está muerta. Jesús miró a Jairo. Este tenía su pecho erguido, siguiendo adelante, sin prestarle atención a eso, caminando derecho por el camino. De repente allí apareció el rabí Levinki. Aquí se pararon el resto de los demás rabíes alrededor con sus brazos cruzados. Así, ajá, ahora. Estás excomulgado y tu hija ya murió. El doctor acaba de irse y el embalsamador está allí ahora. La embalsamó y allí está ella tendida. Pues puedes ver lo que obtuviste. Ahora te quedaste sin empleo. Jairo pasó de largo como si ellos no hubieran dicho nada, palabra, siguió su camino. Aquí vino toda la iglesia. Estamos avergonzados de usted, de nuestro pastor.
Bueno, él ya había oído la palabra de Jesús. Él ya había entrado en contacto con él. Él tenía una certeza. Si Jesús lo había dicho, eso es correcto. Eso es todo lo que se necesita, todo lo que es necesario. Párrafo 59. Sigue caminando hasta la casa. Aquellos decían, oh, ella está muerta, ella está muerta. La pobrecita murió ayer. Entre corchetes, espacio en blanco en la cinta. Ha sido embalsamada. La sangre fue sacada de ella. Pero de repente sus labios comienzan a ponerse rosados. La arruga en su frente comienza. Sus grandes ojos azules se abren. Ella dijo, papi, miró alrededor. Jesús la tomó de la mano y dijo, denle algo de comer ahora. Gloria, ese es el Señor Jesús. Él es el omnipotente. Yo soy el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo me levanté de entre los muertos y él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y han pasado 1900 años. Ese mismo Señor Jesús está aquí en Shreveport, Louisiana, esta noche, bajo esta carpa. Sin ningún temor, sabiendo que tendré que dar cuenta en el día del juicio, si hago esa declaración, por cuanto él está presente, yo lo siento, yo veo la resurrección de su palabra en aquellos que están llenos del Espíritu. Ellos son hijos que se alimentan no solamente de pan, sino de las palabras que proceden de la boca de Dios. Y cuando la palabra sale, los hijos hambrientos allí, ellos dicen, gracias, Padre, oh, yo amo eso, Padre, yo amo eso. Comiendo no solamente pan blanco con semola de maíz y salsita, ellos se están alimentando de la eterna palabra de Dios, llenando sus almas con una atmósfera espiritual. Párrafo 60. Y está aquí. Oh, es locura para el mundo. Cierto, lo fue en todas las edades. Y lo será en esta edad, pero solo esperen por esa edad que ha de venir. Este es el día del hombre, el día del Señor vendrá. Si sirvámosle a él ahora de tal modo que un día cuando él venga seamos hallados fieles, ya sea que vivamos o que durmamos, seremos despertados al sonar de la trompeta y nos levantaremos en la hermosura de su resurrección y seremos participantes de su santidad y del poder de su resurrección. Estamos ahora disfrutando de las arras de nuestra salvación. Amén, amén. Oremos mientras tenemos nuestros rostros inclinados. Todo ojo cerrado, por favor, mientras que los cristianos están orando, yo me pregunto en esta noche, en base al evangelio crudo, sin guantes, simplemente presentado de la manera en que el Espíritu Santo nos permite decirlo, yo me pregunto si en esta noche habría alguno bajo la carpa que quisiera levantar sus manos y decir, Señor Jesús, por medio de esto quiero decirte que yo te creo y quiero servirte, quiero aceptarte como mi Salvador esta noche. ¿Habrá uno que quisiera levantar su mano?
párrafo 61. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, jovencito. Dios la bendiga, jovencita. Dios lo bendiga a usted, Señor. Dios la bendiga a usted, hermana. Oh, Dios la bendiga, señora. Dios le bendiga. Eso está bien. Por acá, Dios le bendiga. Eso es correcto. ¿Alguien más? Levante su mano. ¿Alguien no ha levantado su mano? Dios, sé misericordioso conmigo, un pecador. Yo ahora quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo ahora estoy listo para seguirle a Él en todo. Yo iré con Él al jardín, iré con Él al río de la muerte, iré con Él al sepulcro, iré con Él al otro lado, yo iré con Él a donde quiera que Él me guíe, yo iré. ¿Dirá usted eso desde su corazón y levantará su mano a Él como una señal de que usted ahora lo acepta a Él como su Salvador? ¿Alguien más que no ha levantado su mano? Dios le bendiga. Lo veo, Señor, la veo, dama, te veo, hijo. Dios les bendiga. Dios les bendiga a ustedes también. Párrafo 62. ¿Qué sucede cuando usted levanta su mano? Jesús dijo, el que oye mis palabras, yo he estado predicándola y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Alguien aquí que ha sido un descarriado y quisiera volver a Cristo esta noche diciendo, oh hermano Branham, déjeme decirle, yo soy como Jairo, yo he sido un creyente secreto toda mi vida, Dios ha estado lidiando conmigo y yo hice intentos, pero realmente nunca pasé al frente, pero esta noche creo que es el momento. Yo creo que fui guiado a venir aquí a esta pequeña carpa esta noche para que yo pudiera encontrar al Señor Jesús, y antes que yo vea su manifestación y su poder, como Tomás tenía que ver para creer. ¿Cuánto mayor es el galardón de aquellos que nunca han visto y sin embargo han creído? Yo quiero levantar mi mano a Él y decir, acéptame Cristo ahora mismo. Yo vengo a casa a ti. ¿Hay otro que no ha levantado su mano? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, Señor. Eso es maravilloso. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Así se hace, jovencita. Qué bueno. Amén. Párrafo 63. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. La lectura para recordar. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, y realmente es un verdadero privilegio para todos nosotros el lecturar estos gloriosos mensajes del profeta Elías. El mensaje resucitando a la hija de Jairo, mensaje predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, el día 31 de julio del año 1956. Para continuar con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 63 al 67. Amén. Mensaje resucitando a la hija de Jairo, párrafo 63. Bien atrás, a mi izquierda, aquí, ¿alguien allí desea recibir a Cristo? Tal vez es un descarriado. Dios le bendiga, pequeñito. Veo tu mano. Dios te bendiga, niñito. Te veo. Dios la bendiga a usted, hermana. Te veo, cariño. Un grupo entero de dos muchachitos.
dos muchachitas y un muchacho. Solo en la edad de la adolescencia levantaron sus manos en estos momentos para recibir al Señor Jesús viniendo a casa, a Él. Ellos están convencidos de que es verdad. Y si Jesucristo no aparece aquí en todo su poder, entonces yo soy un falso profeta. Si Él no se manifiesta en esta noche, aquí mismo entre nosotros, como Él lo hizo en los días pasados, entonces yo soy un falso profeta. Yo le creo a Él. Yo sé que Él es. Ahora, antes que ustedes lo vean a Él aparecer, lo aceptarán a Él como su Salvador, mientras que Él está parado aquí en su poder y su espíritu moviéndose. Unos 15 o 20 han levantado sus manos, pecadores queriendo venir a Cristo. ¿Alguien más, ahora antes de que terminemos? ¿Cuántos aquí están sin el Espíritu Santo y quisieran ser bautizados? Ustedes han sido creyentes y ustedes tienen vida eterna porque creyeron en el Señor Jesús, pero ustedes ahora quieren ser bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Levantarán sus manos mientras que Él está presente? Dios les bendiga, oh multitudes, grandes grupos de gente, Dios los bendiga a todos, sí, que desean ser bautizados en el Espíritu Santo. Párrafo 64. Ahora, ustedes desconocidos, ustedes metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, aquí, acá, en estas esferas del Evangelio completo, yo vengo de donde son ustedes. Todavía estoy allí. Somos uno todos. No estamos divididos, para nada. Yo soy tan luterano como soy pentecostal. Yo soy igual de bautista como lo era el día en que fui ordenado en la iglesia bautista. Yo sencillamente he encontrado algo mejor, algo más. Es simplemente más de lo que ustedes tienen. Es el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes recibieron a Cristo, seguro, cuando ustedes creyeron. Pero la Biblia dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Yo estaba con un grupo del Instituto Bíblico Moody el otro día. Ellos dijeron, hermano Branham, ¿citaría usted eso de la Biblia? Yo dije, pues claro, Hechos capítulo 19. Pablo le preguntó a un bautista, al pueblo bautista, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Pues yo dije, yo soy un bautista. Yo sé que fui enseñado de que yo recibí el Espíritu Santo cuando creí, pero la Biblia dice, ¿habéis recibido el Espíritu desde que creísteis? Ellos dijeron, nosotros no sabemos si hay algún Espíritu Santo. Él dijo, entonces, ¿cómo fueron bautizados? Ellos dijeron, por Juan. Dijo, Juan bautizó para arrepentimiento. Entre paréntesis, no para perdón de pecados, para arrepentimiento, diciendo que crean en aquel que ha de venir. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo puso sus manos sobre ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas, y glorificaban a Dios, y profetizaban. Párrafo 65. Eso es lo que la Iglesia Bautista necesita esta noche. ¿Amén? Sí, eso es lo que el doctor Ridea dijo cuando él lo recibió. Eso es lo que don Wills dijo cuando él lo recibió. Eso es lo que todos estos grandes hombres dijeron cuando ellos lo recibieron. Presbiterianos, luteranos, muchos de ellos. El día apremia. La hora está aquí. Si usted desea el Espíritu Santo, es suyo. Si usted ha sido salvo, entonces espere recibir el Espíritu Santo. Dios le bendiga, Señor. Eso es correcto. Dios le bendiga. Eso está bien. Muy bien. Nuestro Padre Celestial, yo ahora traigo a cada uno
El ángel registrador está parado aquí apuntando cada nombre de los que levantaron sus manos en esta noche para recibir vida eterna, y apuntó los nombres de aquellos que son candidatos para el bautismo del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice: bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Párrafo 66. Pensar en qué serán ellos de aquí a 500 años. En alguna parte, en algún lado, cuando las bombas atómicas ya hayan volado cada montaña, convirtiéndolas en polvo, los vientos aullantes, calientes, chamuscantes de los átomos del sol estarán abrazando esta vieja tierra. Aunque sus lápidas ya sean como el polvo y sus huesos hayan regresado al polvo, pero sus almas estarán en algún lado disfrutando de la presencia de Dios, ese gran cielo pacífico. Amén. Si ellos lo rechazan, en el infierno estarán para siempre. Oh Dios, qué tiempo de decisión. ¿Cómo tú lo has hecho de tal forma que los hombres tomen su decisión en esta noche? Y este grupito que tú has presentado a mí, yo les di a ellos tu evangelio. Muchos de ellos, decenas de ellos, Padre, han levantado sus manos. Tú sabes, yo oro como un ministro pudiera orar. Yo intercedo por cada alma, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más rico hasta el más pobre. Yo ruego, Dios, que tú les concedas a ellos los deseos profundos de sus corazones y llene su alma con el Espíritu Santo. Sane sus cuerpos enfermos y los lleves a tu reino al final de esta vida. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 67. Cuán maravilloso el Señor Jesús. Voy a preguntarles algo. Cada uno que levantó su mano, yo prometí orar por los enfermos esta noche, y cada uno que levantó su mano, ¿me harán un favor? Y usted que pensó que hubiera levantado su mano tan pronto como termine el servicio de sanidad, ¿pasará usted aquí al frente y orará un ratito alrededor del altar aquí con los hermanos? ¿Lo hará? Yo quiero que lo haga. Haga eso. Eso fortalecerá. Usted obtuvo vida. Si usted levantó su mano y aceptó a Jesús, Él prometió darle a usted vida eterna. Amén. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén. Eso es correcto. Jesús dijo eso. Y yo quiero que usted pase al frente en esta noche y entregue su corazón a Cristo y me vea después del servicio de oración por los enfermos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura del mensaje Resucitando a la hija de Jairo. Mensaje predicado el día 31 de julio del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 68 al 72. Párrafo 68. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen tarjetas de oración? Veamos sus manos. ¿Cuántas tarjetas de oración repartiste? ¿100 con qué número? ¿Cuál es la letra? R. 100. Este hermano aquí, mientras él está parado aquí, él levantó su mano hacia un rato buscando a Dios. ¿No es correcto eso, hermano? Dios lo ve a usted. Usted quiere ser lleno con el Espíritu Santo. Yo voy a orar por usted, hermano, y a poner las manos sobre usted. Yo quiero que crea que usted va a recibir el Espíritu Santo. Ahora, yo creo que Dios lo llenará a usted con el Espíritu Santo esta noche. ¿Cree usted eso? Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este hombre viene para recibir el Espíritu Santo. Yo pongo mis manos sobre él en el nombre de Jesucristo, que él ahora reciba el bautismo del Espíritu Santo, que él no salga debajo de esta carpa hasta que el Espíritu Santo haya tomado posesión
que él se rinda completamente a él y que él haya tomado su vida y lo haya hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Concédelo, Señor. Yo pido esta bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Ahora vaya gozoso, vaya feliz, que Dios le dé a usted el bautismo del Espíritu Santo. Párrafo 69. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, gentileza, paciencia, fe. ¿Es correcto eso? Ese es el Espíritu Santo. ¿Qué es un árbol de manzana? ¿Cómo sabe usted qué es un árbol de manzana? ¿Por qué tiene manzanas? ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué usted lleva los frutos del Espíritu? ¿Es correcto eso? Ese es el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuántos creen que Jesús se levantó de los muertos y está vivo y está aquí esta noche para dar cada bendición redentora? Si Él viene a esta plataforma esta noche y hace exactamente como Él hizo cuando Él estuvo aquí en el cuerpo físico, usando nuestra carne, mediante fe, mediante dones, ¿lo aceptará usted a Él y le creerá? ¿Cuántos harán eso? Levanten sus manos. Muy bien, eso está bien. Entre corchetes, el sistema de sonido hace un ruido. Algo se mojó y tienen los micrófonos están enredados. A ver si meten este acá. Muy bien, así está mejor. Muy bien, quiero preguntarles algo. Oigan, yo nunca he probado uno de estos que cuelgan. No sé si está bien o no. Así es, quizás me ahorque con esto. Oh, gracias, hermano. Muy bien. Párrafo 70. Yo estoy aquí en esta noche para representar algo. Yo estoy aquí para decirles que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Que Jesús dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra que en sí mismo Él no podía hacer nada. Lo dijo Él. Él dijo, yo no puedo hacer nada en mí mismo. El Hijo no puede hacer nada sino lo que el Padre me muestra que haga. Eso hago. ¿Es correcto eso? Luego una mujer pudo tocar su manto y pudo hablar a Dios a través de Cristo. Ese era su carne. Esa es la razón que Él se debilitó. Dios no se debilitó, pero Dios en Cristo salió de Él y lo dejó débil a Él. Virtud. ¿Es eso correcto? La fuerza del Espíritu salió de él. Así fue como él se debilitó. Él se sentó y habló con una mujer en un pozo y le dijo a ella en dónde estaban sus secretos. ¿Es correcto eso? Muy bien, eso fue Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. ¿Es correcto eso? Párrafo 71. Un judío vino a él, un judío fiel y otro judío había sido salvo y fue y lo encontró a él, como varias millas alrededor detrás de una montaña. Quizás le tomó un día llegar allá. Cuando él llegó a donde él estaba, él dijo, ven y ve a quién hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y ese judío fiel, realmente bueno, completo, yo diría un hermano evangélico, él dijo, ahora, ¿de Nazaret podría salir algo de bueno? Él dijo, ven y ve. Ellos fueron abrazados y llegaron a donde Jesús estaba parado. Jesús lo miró, dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo lo conoció él? Él pudiera ser un engañador, pudiera haber sido cualquier otra cosa excepto un israelita y sin engaño, honesto y recto, y eso lo asombró a él. Él dijo, Rabí, ¿cómo me conociste? Pues, él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de aquel árbol, yo te vi. ¿Qué dijo él? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Párrafo 72, por último. Ahora, ¿qué dijo el fariseo almidonado? Ellos dijeron, él es un adivino, él es un Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús dijo, ustedes pueden decir eso acerca de mí y yo los perdonaré, pero allá en Shaverpur, Luxiana, entre paréntesis, en otras palabras, o en alguna parte del mundo, cierra paréntesis, cuando el Espíritu Santo haya venido y haga las mismas cosas, si ustedes hablan en contra de ello, jamás les será perdonado en este siglo ni en el siglo venidero. Sean ustedes la decisión, tomen ustedes la decisión, ven. Cristo ha resucitado de los muertos y está haciendo lo mismo en esta noche que Él hizo allá.
Él no sanó a todos los que él vino. Yo los pido que me muestren en la Biblia en dónde él sanó a todo el mundo. Yo les mostraré en dónde él pasó por un estanque donde estaba la más incapacitada multitud de gente que usted jamás haya visto o de cual haya oído. Cojos, rencos, ciegos, secos, torcidos y todo lo demás. Pero él se dirigió a un hombre que tenía una enfermedad hace 38 años. Quizás tuberculosis o algo así. Él podía caminar. Le digo, ¿quieres ser sano? Es que el padre le había mostrado que fuera allí. Él estuvo buscando entre la multitud hasta que lo encontró. Dijo, allí está él. Él dijo, ¿qué quiere? ¿Quiere ser salvo? Sano, perdón. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermano Alfonso, en los párrafos 73 al 77. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, resucitando a la hija de Jairo. Párrafo 73. Ahora vigilen, Jesús sabía que él estaba allí y sabía cuánto tiempo hacía que estaba enfermo. Le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Se marchó inmediatamente y fue. Allí quedaron multitudes, millares de torcidos, cojos, rengos y ciegos. Él hacía solo lo que el padre le mostraba. Y si eso es lo que hizo en aquel entonces, él hará la misma cosa esta noche. ¿Lo cree usted? Entonces, todos los que fueron sanados por Jesús, sabía él que ellos iban a ser sanados. ¿Sanados? No, señor. Muchos de ellos fueron sanados en base a su propia fe. Hombres ciegos lo siguieron a él un día, dos de ellos diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia, ten misericordia. Y él simplemente siguió por la calle. No había ninguna visión. Entró en la casa. Ellos trajeron a los ciegos a la casa. Dijeron, ten misericordia de nosotros. Él se volteó hacia ellos y tocó sus ojos y dijo, conforme a vuestra fe, ¿es correcto eso? Sea a vosotros. Ellos creyeron y sus ojos fueron abiertos. Párrafo 74. Una mujer ni siquiera podía llegar hasta él. Ella solo tocó el borde de su manto. Él no lo sintió, o sea, no físicamente, pero él se volteó y le habló y ella fue sanada. Dijo que su fe la había sanado. En muchos lugares en la Biblia, cierto es, basado en la fe suya, cuando el niño epiléptico vino al Señor Jesús, o sea, que el Padre lo trajo, dijo, yo lo traje a los discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. ¿Puedes tener misericordia de nosotros? Y él puso la cosa de nuevo en las manos del hombre. Él dijo, yo puedo si tú crees. Si tú crees, puso la responsabilidad sobre él. Y él entonces dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. ¿Es correcto eso? Entonces Jesús echó el espíritu fuera del muchacho. ¿Ven? Jesús obraba según el Padre le mostraba. San Juan 5:19. Que él haga la misma cosa aquí esta noche. Y les pruebe a ustedes que él ha resucitado de entre los muertos. Párrafo 75. Ahora, él no tiene que hacer esto y hacerle saber a todos a través de este don divino que el Señor me ha dado. Yo no hago esto como una ostentación. Dios sabe eso. Dios no lo hace
para mostrarles a ustedes que Él es Dios. Él lo hace es para que su palabra pueda ser cumplida. La Biblia dice que Él llevó sus enfermedades e hizo estas cosas y sanó a los enfermos para que se cumpliera. ¿Es correcto eso? Lo que había sido dicho por la ley y los profetas. Y Él lo está haciendo en esta noche para que esto pueda ser cumplido, para que la gente esté sin excusa en el día del juicio. Si usted desea cerrar por completo sus compasiones, como lo hace la tortuga en su caparazón, eso es cosa suya. Y si así que simplemente crean, tengan fe y créanle a Dios. ¿Para qué? Todas las cosas son posibles para los que creen. ¿Es correcto eso? Muy bien. Párrafo 76. Ahora, Padre Celestial, yo me encomiendo a ti con esta audiencia de personas. Rogando que el gran Espíritu Santo venga esta noche y que a través de este nada que alguna vez merecí, los dones y llamamiento son sin arrepentimiento desde la cuna cuando nací. Señor, tú estabas allí, la columna de fuego me ha seguido por todo el camino a través de mi edad. Nada en mí, yo soy peor que el más pequeño en tu reino. No soy digno de ser llamado tu siervo. Yo estoy orando así en esta oración para que esta audiencia la oiga. Señor, pues no estoy tratando de ser humilde. Tú conoces mi corazón. Yo sería un hipócrita, pero Señor, yo oro así porque tú conoces mi corazón y yo únicamente me rindo a ti para que tú obres a través de mi mente y a través de mi corazón y a través de mi cuerpo y todo mi ser interior y mi ser exterior para que pueda manifestar a tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, para cumplir la palabra que dice: estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, Padre, esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 77. Ahora fue que, ¿qué fue? Las tarjetas de oración. Hemos estado llamando todo alrededor. Recuerden que anoche llamé de diferentes lugares, del 1 al 20, 40, 50, todo alrededor. Así que esta noche llamaremos de dónde, digamos, tomemos de la 85 a la 100. ¿Quién tiene? Dijiste 100. ¿Repartiste 100? Hay tarjetas de oración 85. Aquí veamos tarjeta de oración RR mayúscula de la 85. Esa persona aquí. Aquí, muy bien, eso está bien. Entonces llamaremos desde allí. Muy bien, 85, 86, R86. ¿Quién tiene la R86? Quien quiera levantar su mano. 86. Muy bien, señora. 87. Ahora, si su número es llamado y usted está en una silla y no puede levantarse, solo levante sus manos. Nosotros le traeremos. ¿Ven? Alguien lo traerá a usted. ¿Cómo dice?
Muy bien, 85, 86, 87. Alguien con la tarjeta de oración R87. Es la dama, justo allí, señora. Muy bien, 87, 88. ¿Quién tiene la tarjeta de oración R88? ¿Levantaría su mano? 88. Muy bien. Bien, señor. 88. Levanta su mano. 88. Muy bien. 90. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Continuamos con la lectura del mensaje Resucitando a la hija de Jairo. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 78 al 82. Amén. Mensaje Resucitando a la hija de Jairo, párrafo 78. Ahora, las tarjetas de oración son repartidas a las 6 de la tarde a todo aquel que las desee. Solo Billy dice que casi no hay nadie aquí. No puede repartirlas todas. No hay nadie aquí para obtenerlas. Antes se aglomeraban para obtener las tarjetas, para entrar en la línea. Pero él dice que le ha costado bastante conseguir suficiente gente a quienes dárselas. Veamos, 89. ¿Quién tiene la 89? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, que se alineen. Veremos cuántos tenemos. Si la línea de oración circula bien, entonces comenzaremos después que este grupo se forme. Si podemos llegar un poco más lejos, que el Señor nos bendiga, nos dé mucha fe buena. Comencemos entonces. Comenzaremos otra vez. 15 delante de esas e iremos bajando. Así que miren la tarjeta de su compañero y dése cuenta. A veces pasamos como a unas 50 a través de la línea por causa de las visiones. Desde luego, ellos me sacan después. Pero que si pasamos 50 estaría bien. Muy bien. 79. No queremos poner de pie a muchos a la vez. Solo pasen a medida que su número es llamado, porque ustedes tal vez no llamemos sino dos o tres. No sabemos exactamente hasta dónde será, pero miren, estamos llamando las tarjetas de oración de la 85 a 100 de ellas. 85 hasta el 100. 85 hasta 100, muy bien. Ahora inclinemos todos nuestros rostros muy dulcemente y rápidamente ante el Señor. Y entonces solo digan cierta cantidad de palabras. Señor Jesús, yo me estoy inclinando ante ti. Yo me inclino ante ti, mi Señor. Yo te voy a creer esta noche. Estoy enfermo y necesitado. Yo ni siquiera tengo una tarjeta de oración. Pero Señor Jesús, háblale a tu siervo y permite que él me hable a mí. Y eso aumentará mi fe para creer en ti. Y yo haré todo lo que está dentro de mí para servirte el resto de mis días. Párrafo 80. Padre Celestial, yo ruego que en el nombre de Cristo tú nos concedas un servicio maravilloso ahora. Ahora, Señor, aquí hay gente parada en esta línea de oración, bajo esta carpa que yo nunca en mi vida había visto. Yo no los conozco y aquí estoy yo parado, un joven con una educación de séptimo grado. Oh Dios, qué cuán yo simplemente soy inútil sin ti, Señor. Párrafo 81. Estas personas, muchos de ellos me conocen por años y años. Y hermano Murray, tu siervo, el hermano Brown y otros que me han seguido a través del mundo en reuniones para gente cuyos idiomas yo ni siquiera podría hablar. Y oír al Espíritu Santo bajar así y decirles a ellos todo respecto a sus vidas. Y Padre, es para tu gloria. Cientos de millares y millares han venido a adorar al Señor Jesús a través de ellos.
Y en esto yo humildemente te doy gracias de que tú me diste el privilegio de que tengo parte en servirte y me permitiste venir a este mundo para mostrar mi gratitud a mi Salvador por dejarme servir a tu pueblo mientras que te estoy sirviendo a ti. Ahora, ayúdame otra vez esta noche. ¿No lo hará tú, Señor? ¿No lo harás tú, Señor? Como una vindicación de tu presencia. Y tú conoces mi corazón, de que toda alabanza y toda gloria y toda honra son para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entre corchete, el hermano Branham habla con alguien lejos del micrófono. Oh, sí. Yo prefiero esperar hasta que él venga sobre mí. El hermano me acaba de preguntar de qué tal si oro por estos pañuelos. Si diera la casualidad de que yo perdiera sus pañuelos, simplemente escríbanme a Jeffersonville, Indiana, y yo les enviaré uno. Y nosotros tenemos un gran éxito en orar por los enfermos de esa manera. Pero yo prefiero sentir la unción del Espíritu para eso que enviárselos así. Ahora, quiero mirar la línea de oración. Quiero que todos ustedes en la línea de oración miren hacia mí. Ustedes que están en la línea de oración, supongo, ¿está el hermano afuera? Ahora, ¿en la línea de oración? ¿Ven? Muy bien. No creo que haya una persona allí a quien conozca. ¿Son todos ustedes desconocidos para mí? Levanten sus manos. Yo no los conozco a ustedes. Muy bien. Allí lo tienen. ¿Cuántos allá en audiencia saben que yo no los conozco a ustedes? Levanten sus manos. Yo no los conozco a ustedes. Ahora, si hay incrédulos aquí, miren eso. Ahora observen al Espíritu Santo, si Él viene. Ahora, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, mantengan esto abajo. Párrafo 82. Mi hijo me acaba de anunciar que mañana en la noche es mi último servicio de sanidad. Así que traigan a sus enfermos mañana en la noche. Miren, ahora, miren amigos, quiero que miren en esta dirección y crean con todo su corazón. Si Jesucristo murió en el Calvario y allí Él le canceló a Dios la pena completa por el pecado y la enfermedad, entonces está todo cancelado. ¿Es correcto eso? Todo está cancelado. Amén. Entonces no hay una persona en el mundo que pudiera hacer algo para sanarlo a usted. Ya ha sido hecho. Nadie podría salvarlo a usted. Ya ha sido hecho. Amén. La única cosa que usted tiene que hacer es confesar su fe en ello. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que la obra está consumada? Cuando Jesús murió y luego dijo, consumado es, estaba consumada para siempre, ¿correcto? Entonces, en cuanto que algún hombre pase por aquí diciendo, yo tengo poder para sanarlo a usted, él les está diciendo a ustedes algo errado. Yo tengo algo aquí que puedo ponerlo sobre ustedes para sanarlo. Eso está errado. La única cosa que alguna vez será hecha para sanarlo a usted ya fue hecha allá en el Calvario. Él fue herido por sus rebeliones. Por sus llagas ustedes fueron curados. Ustedes fueron sanados. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje resucitando a la hija de Jairo. Voy a continuar en los párrafos 83 al 87. Párrafo 83. Ahora, la única cosa de que ustedes fueron salvos. Muchos aquí fueron salvos hace un rato. Levantaron sus manos. Ellos fueron salvos hace 1900 años. Ellos simplemente lo aceptaron ahorita. La fuente fue abierta a todo aquel que quiera. Allá fue donde la deuda fue pagada. Ustedes simplemente lo aceptaron ahorita. Ahora, la única cosa que un hombre pudiera hacer en cuanto a sanidad sería predicarles a ustedes la Biblia. Algunos de los ancianos pastores los ungen a ustedes con aceite. Ese es un ministerio. Otros ponen las manos sobre ustedes. Ese es su ministerio.
Y mi humilde ministerio que el Señor me ha dado desde el nacimiento es este: ver visiones, prever cosas antes de que sucedan y ver cosas que ya han sucedido. Y por medio de eso se trae a la gente a una comprensión. Ahora, predicar el Evangelio, eso es del Espíritu Santo que hace eso. Enseñarles a ellos la Biblia, ese es del Espíritu Santo que hace eso. Previendo cosas y prediciendo cosas, eso es del Espíritu Santo. Es Dios en todo eso. Son dones en la iglesia. Es una vergüenza que se saquen a muchos de ellos dones vanidosos. Hay dones de hablar en lenguas, hay dones de interpretación de lenguas. Ha sido usado mal grandemente, pero eso no lo saca de la iglesia. Está allí de todos modos. Párrafo 84. Hay dones de profecía. Hay profetas y dones de profecía. Ahora, hay dones de profecía. Eso es solo en la iglesia. Pero un profeta nace profeta. Cada profeta que jamás haya existido en el mundo nació profeta. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Esos son los cinco dones mayores del cuerpo: apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Dios los pone en la iglesia, Él mismo. ¿Ven? Nosotros tenemos muchos predicadores manufacturados y muchos profetas manufacturados, pero Dios los coloca a ellos, Él mismo. Y Él habla de sus dones, Él testifica de ellos. Ahora miren aquí, hay un grupo de gente parada en esta línea, 15 o 20 o los que fueran llamados. Hay gente sentada ya en la audiencia de los cuales yo no sé nada. Y si el Espíritu Santo desciende y me unge, y si ellos no me creen, de todos modos no sucederá. No soy yo, son ustedes. Ustedes son los que... No fue Jesús que sanó a la mujer, fue la mujer que obtuvo la sanidad ella misma al creer en Él. Ven, ella lo tocó a Él. Ahora, Él es el sumo sacerdote en esta noche que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades. Usted puede tocarlo a Él si está enfermo. Diga, Señor, tócame, yo te estoy tocando a ti. Obsérvenlo a Él voltearse y hablarle a usted. Párrafo 85. Ahora, si Él hace eso, y estas personas aquí de las que yo no sé nada, si Él hace las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, cada persona que levantó su mano que usted creería en Él y lo adoraría. ¿Es correcto eso? El Señor les bendiga. Yo tengo que hablarle a usted solo un momento, señora. Si usted pasa, dele a los ujieres o a alguno de ellos su tarjeta de oración antes de subir y acercarse. Ahora, yo solo quiero que usted se pare aquí, señora, y yo estoy esperando. Ahora, voy a pedirle a la audiencia. Miren, afuera está lloviendo. Quiero que guarden silencio lo más que puedan, solo por unos momentos. Solo un momentito. Y veamos lo que el Espíritu Santo hará. Párrafo 86. Ahora, todos estén en expectativa. No digan, oh, no hagan eso. Solo manténganse en silencio. Tú, oye, Dios, con todo mi corazón yo vengo a ti. Yo vengo creyendo. Obsérvenlo a Él darse la vuelta y llamarlo. Ven, obsérvenlo a Él en oración. Si usted viene en la línea de oración como un crítico, obsérvenlo a Él decirles a ustedes sus condiciones. Y yo tendría temor de decirles a ustedes lo que sucedería. Porque muchos que están sentados aquí vieron lo que sucedió. Un predicador subió a la plataforma y está paralizado aún esta noche. Un hombre entró a la reunión y se sentó allá atrás entre la multitud delante de centenares de personas para hipnotizarme. Y fue allí que él haría. Entraba a los campamentos del ejército y hacía que los muchachos ladraran como perros y los hipnotizaba. Y ellos, un montón de fanáticos, lo trajeron allí para que me hipnotizara en la reunión. Y el Espíritu Santo se volteó y dijo, «¡Tú, hijo del diablo!». Y lo reprendió. Y ellos lo sacaron del edificio y todavía está así. Párrafo 87, por último. Otro hombre vino cuando había un caso epiléptico y él y su iglesia estaban allí, eran incrédulos. Eso sucedió allá en Johannesburg, Arkansas.
se sentó allí en la iglesia con un gran montón de su gente. Yo dije, agáchate, agache su cabeza. Él dijo, yo no tengo que hacerlo. El ataque epiléptico no salió del muchacho. Yo dije, Señor, tú ves su condición de crítico. Tú permitas que este niño, no permitas que este niño sufra por causa de él. Y dije, Satanás, sal del muchacho. Y 28 recibieron epilepsia en la sala. En Phoenix, Arizona, el oficial de la ciudad sentado allí no quiso inclinar su cabeza y él se puso furioso, muy hostil al respecto. El hermano Mori recuerda la noche, el hermano Brown, 2 meses después de eso, ellos me llamaron a un lado. La esposa de él y su esposa colgando de la pierna de mi pantalón así a través del barro allá en California y lo tenían a él sentado allí atrás, haciendo ah, 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 y la barba colgándole sobre el rostro completamente demente. Nosotros no estamos jugando a la iglesia. Amigos, este es el Espíritu Santo. No soy yo, es Él. Así que tengan cuidado con lo que ustedes hacen. Deben venir más reverentes. Vengan con expectativa. Permanezcan quietos ahora. Cuando Dios hace algo, ustedes quieren adorarle a Él. Eso es maravilloso. Pero miren, sean muy reverentes. Amén. Gloria a Dios. Hermano Alfonso, por favor, puede continuar en los párrafos 88 al 92 de este mensaje, resucitando a la hija de Jairo. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, resucitando a la hija de Jairo. Párrafo 88. Ahora esta dama parada aquí, supongo, hermana, que usted y yo somos desconocidos. ¿Somos desconocidos? ¿Levantó usted su mano en el uno al otro? Yo no la conozco a usted. Usted no me conoce a mí. Y aquí estamos nosotros encontrándonos por primera vez. ¿Es correcto eso? Esta es la primera vez. Ahora, la dama ahora levantaría su mano para que la gente pueda ver que esta es la primera vez que nos encontramos. Muy bien, yo no sé nada acerca de ella. Ella no sabe nada acerca de mí. Ahora, ¿qué tal si ella está enferma? ¿Qué tal si hay algo más que está mal? Yo no podría decirles, yo no sé. Párrafo 88. 89. Pero aquí está un cuadro muy similar de lo que sucedió allá en Samaria. Un día el Señor Jesús, un hombre en carne y una mujer samaritana, y ellos se encontraron y comenzaron a conversar el uno al otro. Y Jesús entabló una conversación con ella. Él dijo, tráeme de beber. Ella dijo, no es costumbre que los judíos tengan algo que ver con los samaritanos. ¿Alguna vez leyeron eso? Ustedes conocen la historia. Y él dijo, pero si tú supieras ¿con quién estás hablando? Tú me pedirías a mí de beber. Bueno, la conversación siguió. Al poco rato Jesús la miró directamente y le dijo, ve y busca a tu marido. Él encontró su problema. ¿No es cierto? Él le dijo que fuera a buscar. Ese era el problema de ella. ¿Es correcto eso? Ese es el problema que ella tenía entonces. Muy bien, dijo, ve y busca a tu marido. Ella dijo, yo no tengo. Él dijo, eso es correcto, porque tú has tenido 5. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Ella dijo, ahora, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, ¿ustedes creen que Jesús era el Mesías? Dijo, cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas, nos declarará todas las cosas, pero ¿quién eres tú?
Él dijo, yo soy él, ¿ven? Párrafo 90. Ahora, si esa era la señal del Mesías, el Mesías es el ungido de Dios. Si esa fue la señal del Mesías en Galilea hace 1900 años, y si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es también la señal del Mesías en esta noche, después de 1900 años. ¿Es correcto eso? Ahora, los incrédulos jamás creerán, pero los creyentes creerán. Ahora, yo solo les estoy hablando a ustedes de esta manera, de esta misma manera, sabiendo que yo soy solo un hombre parado aquí, hablándole a usted y que no la conozco. Pero yo percibo que usted es una creyente, usted es una cristiana. Si se tratara de un pecador o un crítico, parece como que hay algo de frialdad acerca de ello. El espíritu que está sobre mí ahora, y yo estoy esperando que se mueva hacia usted, de manera que yo pueda ver lo que ha ocurrido. Ahora, si el Señor Jesús, hermanos, me permite saber por lo que usted está parada aquí, sabiendo que yo no la conozco a usted, y si él me lo hace saber, ¿creerá usted que él le va a dar a usted lo que usted le pidió? ¿A él lo hará? Muy bien, que él lo conceda. Es mi oración sincera. Párrafo 91. Pues yo sé que cada persona tiene cosas que ellos necesitan. Algunas veces es salud, algunas veces son problemas domésticos, y algunas veces es como el que tuvo la mujer, y algunas veces son problemas económicos, y él nos ayuda en las finanzas. Y me alimenta a mí y a mi familia, y nos alimenta a todos como él alimenta a sus aves. Y yo, él, si estamos enfermos, él sabe lo que está mal con nosotros. Él conocía al hombre que tenía esa enfermedad por 38 años. Él sabía acerca de ello. Le dio la vuelta y le preguntó la razón, y así, sincero con esas cosas, él sabe todas las cosas, ¿no es así? Ahora, yo no estoy simplemente Jesús hablándole a la mujer, estaba haciendo contacto con su espíritu, era todo lo que él estaba haciendo. El Padre le dijo que fuera allá, eso es todo. Él sencillamente fue allá y eso concluyó el caso, porque esto es cuando la mujer salió. Pero para ustedes ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, yo tomo todo espíritu aquí bajo el control del Espíritu Santo, y que ellos actúen conforme yo lo vea. Párrafo 92. La dama es extremadamente nerviosa. Ella padece de una condición nerviosa. Puedo verla caminando en la casa, nerviosa, agarrándose las manos, poniendo sus dedos así cuando ella se sienta, moviendo sus manos así cuando ella se sienta. Hay una u otra cosa que ella está mirando a su doctor o algo así. Es como está aquí atrás, como en su hombro. Y veamos, no escuché bien lo que él dijo. Es un lugarcito, es un pequeño, él lo llamó un quiste. Eso es lo que él dijo. Y yo la veo a usted. Usted tiene como un
problema en el recto y la veo a usted en una clínica o en un hospital o algo así. ¿Fue una operación de alguna clase o fue una operación de una fístula? Y eso hace algún tiempo y aún no ha sanado por completo. Eso es correcto. Así dice el Espíritu Santo. Eso es cierto. ¿No es así? ¿Cree usted que esto ahora que está sobre usted, sobre no su hermano, sino sobre mí? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Lo cree usted? Padre Celestial, yo maldigo la enfermedad de su cuerpo y pongo manos sobre ella en el nombre de Cristo para que ella sea sana. Amén. Dios la bendiga, mi hermana. Solo vaya y tenga fe en Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje resucitando a la hija de Jairo. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 93 al 97. Amén. Mensaje resucitando a la hija de Jairo, párrafo 93. ¿Creen ustedes? ¿Realmente tienen fe? ¿Cómo está usted, señora? Usted y yo somos extraños uno al otro. Yo no la conozco a usted. Y eso es correcto, pero él sí la conoce a usted. Usted solo, alguien le dio a usted una tarjeta de oración y dio la casualidad que su número fue llamado. Eso es la única cosa que hay. Ahora, si eso es correcto, levante su mano para indicar que somos completos desconocidos. Pero Jesús la conoce a usted desde la fundación del mundo. Y él me conoció a mí desde la fundación del mundo. Y cuando nosotros vinimos a la tierra, vinimos solamente por su voluntad. Amén. La gracia de su Padre nos trajo a nosotros aquí. Él nos ha alimentado y traído hasta este tiempo. Amén. Él me concedió su gracia para hacerme un cristiano. Él le dio a usted su gracia para hacerse una cristiana, una creyente. Pues usted es una creyente. Muy bien. Luego, él me dio a mí un don para hablarle a usted acerca de él. Y esa es la única cosa que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Párrafo 94. Y usted está padeciendo de una condición extremadamente nerviosa, muy nerviosa. Tanto de eso, tanto así que usted se pone temblorosa. Usted desea dejar caer cosas todo el tiempo, ¿correcto? Luego, usted tiene mucho líquido en su cuerpo. Exceso de líquido. Oiga, usted también ha tenido una operación hace algún tiempo. Esa operación fue la causa de ese líquido. Ellos hicieron la cosa equivocada y eso es correcto. Y por eso es que se le ha acumulado líquido desde entonces. ¿Y ahora usted cree que Dios está aquí para quitarle eso? Amado Dios, si tú estás tan presente como para conocer las vidas humanas, ¿cuán presente estás tú, Señor? Tan cerca como nuestro corazón está de nosotros. Y ahora, a favor de nuestra hermana, yo ofrezco esta oración de intercesión y te pido, Señor Dios, que reprendas al diablo que ha atormentado a esta mujer y permitas que ella sea sanada en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, señora, le diré lo que quiero que haga, para que usted sepa que eso la va a dejar. Esta noche, cuando se vaya a casa, yo quiero que usted tome una cuerda y la ponga alrededor de usted. Mida dónde, lo grande que es esa cuerda. Luego, mañana en la noche, antes de venir, mírase otra vez y corte parte de esa cuerda. Lo tanto que usted se ha encogido entre hoy y mañana en la noche. Colóquela aquí sobre el púlpito. ¿Me hará esto? Gracias, señora. Tenga fe en Dios. No dude.
párrafo 95. ¿Están creyendo? Eso es lo que Jesús dijo que ustedes deben hacer. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Usted cree que Dios le sanó de ese problema de la espalda, señora? ¿Usted cree que Él le sanó? ¿Lo cree? Muy bien. Entonces puede tener su sanidad. Su fe le sana. Amén. Alabado sea el Señor. Si puedes creer, todo es posible. Yo no la conozco a usted. Solo Dios la conoce. Antes de que yo lo supiera, pero somos desconocidos el uno al otro, ¿no es cierto? Yo no la conozco a usted. Usted luce lo suficiente saludable, en mi opinión. Un poquito pálida, pero usted luce lo suficiente saludable. Pero Dios sí conoce su condición. Dios sabe por lo que está usted aquí. Yo no lo sé. Pero si Él me revela a mí por lo que está usted aquí, ¿lo creerá usted? Párrafo 96. Hay algo con respecto a la fortaleza de la mujer. Sí, señor. Pero usted está aquí por alguien más. Y esa otra persona es un familiar de su esposo. Y esa es su, creo yo, su abuela. ¿Correcto? ¿No es correcto eso? Es correcto. Ella está muriendo con cáncer. ¿Correcto? A su esposo le gustaría dejar de fumar y esas cosas. Si él tan solo arrojara esos cigarrillos. Eso es correcto. ¿No es así? Sentado allí con una cajetilla en su bolsillo en estos momentos. Si él tan solo botara esas cosas y orara verdaderamente por su madre, yo creo que Dios escucharía sus oraciones. No le estoy leyendo la mente, no en lo absoluto. Pero Jesucristo está aquí presente. Usted está consciente de eso, señora. Si usted está anémica también, sí, usted está anémica. Usted es una mujer sumamente nerviosa. Y otra cosa es que usted tiene un problema en la sangre. Es una baja presión sanguínea. Usted ha intentado subir de peso y no puede hacerlo, ¿correcto? ¿No es correcto eso? Eso es, así dice el Señor, ¿ven? Ahora, ¿usted cree que está en su presencia? Acéptelo a Él. Ahora, para todo lo que usted pidió. Entonces, Padre Celestial, yo pongo las manos sobre esta mujer y reprendo al demonio que la ha estado atormentando. Y pido que Jesucristo tome el control. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Párrafo 97. ¿Cómo pudieran ustedes no creer? Bueno, ¿qué más puede Él hacer? Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Si puedes creer, amén. Pero ustedes tienen que creer. Jesús dijo, si ustedes pueden creer, entonces todas las cosas son posibles. Alabado sea el Señor. ¡Qué maravilloso! Tenga fe. Algo sucedió. No pude ver dónde fue. Alguien fue sanado en audiencia en ese momento, ¿correcto? Está por aquí en algún lado. Dejen de orar. No permitan que el diablo me ciegue a eso. Problema de la vejiga, señora, sentado justo allí atrás. ¿Usted cree que el Señor Jesús le sana? Entonces puede recibir su sanidad. Dios le bendiga. Usted sentada detrás de aquella muchachita, estaba parada allí detrás de usted. Yo veo al ángel del Señor parado aquí arriba, pero no podía decir en dónde era. La muchachita sentada allí arriba. Yo no sabía en dónde estaba. Usted estaba orando que Dios me hablara a mí para que le hablara a usted. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, allí lo tienen. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y para concluir con este glorioso mensaje, resucitando a la hija de Jairo, voy a concluir con los últimos párrafos. 98. Te dice, te adoramos, Señor Jesús. Te damos alabanza y gloria. Tú eres la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana. Amén. ¡Cuán maravilloso es Él! Muy bien, damita, usted sentada allí un poquito más debajo de ella, tiene fiebre de heno, ¿no es así? ¿Usted cree que el Señor Jesús le sanará? Si puede creerlo, puede recibirlo. Dios le bendiga. Muy bien, sí, es usted. Ella está hablando allí con la dama. Dice que acaba de ser sanada hace unos minutos. Levante sus manos para que yo pueda estar seguro de que es la correcta.
La pequeña, no, la damita detrás de usted, hermana, justo detrás. Cabellos negros. Allí, usted se dio la vuelta en ese momento, señora. ¿Es usted sobre quien él está? Sí, amén. Eso es, eso ha sido. Eso se ha ido. No es una enfermedad. Es una condición en la nariz. Ve, la piel delgada. Yo no creo que usted tendrá problemas con eso otra vez. Dios puede hacer crecer una nueva capa de piel allí. Él es el creador. Amén. Aleluya. Párrafo 99. ¿Cómo está usted, señor? Oh, ya estoy cansado, pero yo creo que el Señor Jesucristo está aquí y yo estoy ayudando, esperando que Él ayude a alguien, que cada uno de ustedes estén bien. Usted es un hombre fino, me agrada. Gracias, pero Dios puede sanarlo de su ruptura, hernia y sanarlo. ¿Usted cree eso? Yo le diré a usted una cosa si usted lo hace. Usted tiene un vicio que quisiera dejar, fumar cigarrillos. Y luego la otra cosa es que usted debería entregar su corazón a Cristo ahora mismo, porque usted no es un cristiano. Usted quiera entregar su corazón a Cristo algún... Usted subió aquí arriba con esa intención, ¿no es cierto? Levante su mano si eso es correcto. Sus pecados son perdonados. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, tú has dicho, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Nuestro hermano ha pasado de muerte a vida. Oh Dios, llénalo con el Espíritu Santo mientras yo estoy parado aquí como un testigo de tu poder. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, Señor. Ahora, él es mi hermano, no un pecador, sino mi hermano. Dios le bendiga. Puede irse regocijándose. Que sea feliz. Alabado sea el Señor. Derrama mucho más abundantemente. Oh, cuán maravilloso. Él es maravilloso. Párrafo siguiente. Oh, ¿usted cree que el Señor Jesús le sana de ese problema de la vejiga sentada allá atrás, señora? Si usted cree con todo su corazón, puede recibirlo. Tan pronto como usted lo habla, la dama justo para acá tiene alta presión sanguínea, sentada allí en el como dos desde la punta. ¿Y usted cree que el Señor Jesucristo le quita eso, señora? ¿Lo cree? Lo que tiene el vestido como de rayas. ¿Usted cree con todo su corazón? Levante su mano si usted lo cree. Alce su... Allí lo tiene. Muy bien. El Señor le bendiga para que lo reciba. Aleluya. Yo lo reto a usted en el nombre de Cristo a que lo crea. Amén. Oh, hermanos. Muy bien. ¿Cuántos ahora creen en él? ¿Puede pasearse sobre la congregación aquí y sanar a toda persona? Ahora, él lo hará. Solo observen y créanle a él. Miren y vivan. Aquí está una dama, aquí una total desconocida. Nunca en mi vida la había visto. Dios la conoce a ella, yo no. Si Dios revela el secreto del corazón de esta mujer o alguna cosa que ella sabe que yo no sé nada acerca de eso, yo no lo había visto nunca en mi vida. Ella es una desconocida. Pero si Dios revela, ¿cuántos aquí aceptarán a Cristo ahora mismo como su sanador, salvador, rey venidero y demás? ¿Levantarán ustedes sus manos? Yo siento que el Espíritu Santo está a punto de hacer algo. ¿Alguna vez ha tenido esa clase de sentir? Yo sencillamente lo tengo en mi corazón. Yo sencillamente siento que si ustedes pueden orar por un clímax de la fe, ustedes pueden recibir la sanidad en toda la región. Ahora solo créanlo, que Él lo conceda a esta pobre mujer. Párrafo 101. Señora, míreme, cada vez que Moisés se encontraba con la gente, él no tenía que declararles a ellos que él era enviado de Dios haciendo su señal. Él la hizo una vez. Yo creo que esta audiencia está lista para recibirla. Yo creo que esto es lo mejor que él tenía desde que hemos estado en Shiverpool. Ahora, Dios lo ama a usted y usted lo ama a él. Yo no lo conozco. Él sí la conoce a usted, pero ahora la mujer se está alejando de mí. Ella tiene algo mal en su garganta. Es una enfermedad de la garganta. No exactamente la garganta. Usted es predicadora. Usted es predicadora. Una mujer predicadora. Y usted, cuando usted habla, es un... Después de que lo veo, quizás usted tenga unas cuantas noches que usted... Algo así. Luego usted tiene problemas con su garganta. Y usted es una predicadora quebrantada. Usted tiene una carga en su corazón. Y usted ha venido a mí como su hermano para que interceda con usted ante Cristo por un niño y un hijo que bebé.
y usted está tan angustiada sabiendo que usted es una ministra y su hijo bebé, y usted viene para que yo le pida a Cristo con usted, para que él ponga un obstáculo en el camino de ese muchacho en algún lado que lo detenga. ¿No es así? ¿No es eso cierto? Si es cierto, levante su mano. Párrafo 102. ¿Usted le cree a él? ¿Usted lo quiere recibir? ¿Él cree usted que yo soy su siervo? ¿Cuántos de ustedes realmente quieren ser sanados? Yo quiero saber desde lo profundo de su corazón. Les voy a pedir que hagan algo. He permanecido aquí por horas. Yo quiero que este llamado al altar pase al frente. Me queda un poquito de fuerza, es cierto, pero quiero ver este llamamiento al altar y quiero ver a cada uno de ustedes sanados. Quiero ver a cada uno de ustedes y escuchen, Dios les ha probado a ustedes que yo no soy un falso profeta, yo soy su siervo. Y él se está declarando a sí mismo por medio de un don divino. Les digo a ustedes que cada persona aquí, si ustedes miran hacia Cristo ahora mismo, ustedes serán sanados. Ahora, ¿ustedes lo creen? Ahora pongan sus manos los unos sobre los otros, sin importar al lado de quién usted esté sentado. Ponga sus manos los unos a los otros. La oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Ahora, si ustedes creen en el nombre del Señor Jesús, ustedes son sanos. ¡Que se vaya! Démosle a él alabanza, poder en todo el edificio, en el nombre de Cristo. Yo echo fuera al diablo, a Satanás, fuera de todos. Vayan ustedes en el nombre de Cristo, pónganse de pie y crean ustedes, están en su presencia. Amén. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. De esta manera hemos concluido el mensaje Resucitando a la hija de Jairo, predicado en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos, el día 31 de julio del año 1956. Anunciamos para el día de mañana, si Dios permite, continuaremos con un nuevo mensaje titulado La saeta de salvación de Dios, mensaje predicado en Jeverpur, Luisiana, Estados Unidos, el 1 de agosto del año 1956. Vamos a dar gracias a vuestro Padre Celestial por este glorioso mensaje, por este glorioso tiempo que estamos viviendo. Gracias, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por la gran oportunidad que tú nos permites, Señor, lecturar estos gloriosos mensajes que tú enviaste a través del séptimo ángel, Señor, como estaba tu programa, como está en la Biblia, Señor, porque no estamos lecturando libros de algún teólogo o cualquier libro de esos grandes doctores en divinidad. No, Señor, es tu santa, gloriosa Biblia, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Como dice en Mateo 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Glorioso tu palabra, Señor, y en eso estamos confiados y creyendo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde y noche que tú nos has permitido tener este compañerismo, Señor, a través de la lectura de tu mensaje, Señor. Y si hay un día más del día de mañana, estaremos nuevamente continuando con este glorioso compañerismo, con los mensajes que vienen adelante, Padre amado. Permite, Señor, cada alma que estará escuchando, permite, Señor, cada alma que estará en la escena para lecturar, lo haga de la manera como está escrito, Señor, como dice en la Biblia, que ni una coma, ni una tilde pasará de la ley. Oh, glorioso Padre, entonces permite, Señor. Terminamos con este compañerismo sin decirte muchas gracias, Señor, por este privilegio y por esta gran oportunidad que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén, mis amados hermanos. Dios te bendiga. Shalom para todos. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos. Amén. Dios bendiga, hermano Alfonso. Shalom. Amén, amén.
hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
era como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero